Muy buenas noches, ¿cómo están chicos? Bienvenidos, ya estamos aquí nuevamente con un nuevo relato de una perra. Muchísimas gracias a todos los que ya nos están regalando su like y por supuesto también le damos la bienvenida a todos los que ya están dejando sus comentarios. Voy a empezar a leerlos y por supuesto ahorita eh, y, eh, invito a pasar a mi invitada de la noche que ya saben que es Gimel, así que Vamos a darle la bienvenida a Blanca Muñoz, bienvenida, buenas noches. También por aquí anda nuestro querido monje Venancio. Buenas noches, Venancio. Bienvenido, Toma asiento precioso. Y por supuesto, también ya anda por aquí la chingona de Chicago. Bienvenida. ¿Cómo estás? Toma asiento. Silvia Oro dice: Hola, ya lista. Eh, saber si ahora resulta. Ah, ah, sabe, saber si ahora suelta algo Gimel. Siempre. Dice y no y nada. Siempre no dice nada. <laughs> Ay, no, qué bárbara. ¿Cómo les encanta? Qué bárbaras. Lizeth, buenas noches. Dice, aló, saluditos aquí haciendo una botanita. ¡Ay, qué rico! Dice, hoy vi la película de Cassandro con Bad Bunny y Gael García Bernal sobre la vida de. Ah, casandro el exótico dice está en amazon y está muy interesante ah pues muy buena recomendación ahorita que ya se atraviesa el fin de semana que ya empieza a hacer frillito porque ya está ya dio inicio el otoño así que pues ya se antojan las palomitas de maíz y ven una buena película muchas gracias por la recomendación Lizeth. buenas noches mi querida eli eris muchas gracias aquí este, dice preparando sus snacks y bebidas para disfrutar al máximo el en vivo. Muchísimas gracias. Sí, gracias por favor. A todas las personitas que van llegando, eh, les pido que nos regalen su like. Buenas noches, Keila Ramírez, bienvenida, bienvenida. Y por supuesto también ya anda por aquí. Mali, bienvenida, buenas noches. Valeria dice, uh, hola, buenas noches, hermosas. Eh, Seres de mucha luz, ay, muchísimas gracias, muchas gracias, eh, te lo agradezco. Y pues bueno, también anda por aquí conectada Luz Heridia, dice: Saludos, Andrea, me encanta verte. Sí, muchas gracias, gracias a todos los que se están conectando, buenas noches. Coco dice dura, duro contra la pactada y por supuesto también anda conectado aquí Marco Urueta. Bienvenido, Marco. Ya nos cayó el primer donativo y es de la chingona de Chicago. Muchísimas gracias, dice atrás, cervezas refrescos. Oye, pues nada más hace, haces falta tú para, para este, pues para que nos, nos digas aquí cervezas refrescos, ¿verdad? Bueno, ok, hoy vamos a tener un gran programa. Bienvenida a María Rosas, buenas noches, ¿cómo estás? Dice, uh, este es mi segundo programa y me encanta. Tú tienes muy buena vibra. Ah, muchas gracias. Bueno, a pesar de que mucha gente se mete y me ofende y me dice de cosas y que por qué hablo de la pactada. Bueno, pues porque somos canales de, canales de crítica y yo pienso que existe la libertad de expresión, ¿verdad? Entonces, yo pienso que lo más importante es de que nos divertamos y que pues se, es, les guste nuestro contenido, ¿verdad? Al fin de cuentas, pues todos los canales de espectáculos, Hablamos de todos, así que pues yo no sé para qué la gente se asusta. Me han dicho que por qué hablo de Carvajal, entonces Carvajal porque habla de, de Loren Herrera, entonces por qué Carvajal habla de Alex Caffey. Me dicen que yo le tengo envidia, pues entonces también Carvajal le tiene envidia a Alex Caffey porque habla de, de Daniel Bisoño. Entonces pues esto es un dimes y diretes y pues obviamente aquí no obligamos a nadie a a que nos acompañe, más sin embargo, todos son bienvenidos, la verdad, yo leo todos los comentarios, así sean, eh, pues, es muy libre, son muy libres ustedes de opinar, ¿verdad?, entonces, yo leo, aunque no estén de acuerdo con nosotras, siempre y cuando no nos, este, bueno, nos ofendan, ¿verdad?, porque, oigan, ¿cómo va, va, vas a invitar a alguien a tu casa y que te ofenda?, pues, no, ¿verdad?, le vas a decir que, pues, que se vaya, ¿verdad?, eh, dice erandi García dice esperando la chisma de la pactada traemos varias sorpresas que de hecho también hay una personita que se comunicó conmigo y me pasó unos muy buenos chismes pero uh, solamente me dio permiso de bueno me dio autorización no permiso verdad eh, me dijo suelta los dos chismes que ya están confirmados pero poco a poco vamos a irles soltando la nota así que pues ya ya está por aquí con nosotros nuestra invitada que viene súper guapa muy a la Lupita Jones, así que vamos a darle la bienvenida a Jimel. Qué guapa te ves hoy, Jimel, qué bárbara. Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? El escotazo de nervios. <laughs> no digas topa cara, Andrea. Ay, no, qué bárbaras. Además, cuando vamos a hablar de las mujeres de los narcos, aquí hay una presente que fue ignorada de ese libro. Ah, pues a lo mejor vas a, vas a salir en el tercer libro, porque creo que Ay, todavía no. A esa mujer le falta información, hermana. Está muy, muy mal informada. Que de hecho también le hizo falta a Olga Briskin. A lo mejor tú y Olga Briskin aparecen en el tercer libro. Sí, pero Olga Briskin, acuérdate que es de la camada anterior, yo soy de la camada, yo soy de la etapa de Galilea Montijo. Ay, ahora resulta. Pues yo también soy de la etapa de ¿De Belinda? De Belinda. De Belinda. Mara, Galilea tiene 50. ¿Y tú cuántos yo tienes? Yo tengo 60. ¿Y Olga ¿Y Olga tiene 80. Ay, sí. <laughs> Entonces sí. Entonces tienes toda la razón, Jimel. Claro. Me encanta cómo te ves el día de hoy, la verdad. Me quité las extensiones. Miren, ya ando pelona. Ay, pues así quédate. Déjate crecer tu cabello. Te ves súper bien. Hermana, pero ya a los 60 ya no me crece tanto. Pues mira, eh, ya no te pongas extensiones y cuando quieras ponte un chongazo así de. de eh, ya ves que hay unos que te pones a, a, a la mitad de la sí. cabeza y el pelazo y todo, y ya llegando a tu casa te lo quitas y descansas. Bueno, a lo mejor igual, fíjate que me a mí mucho tiempo me la pasé en, en respirada, porque tú sabes que respirada, pocas. Exacto, <laughs> pocas, pocas. Y la este. Verdad. Y me gusta mucho cómo me veo. Además, aquí en la Ciudad de México hace mucho calor, Andrea. Demasiado calor. calor. Horrible, Andrea. Ahorita tengo el aire acondicionado prendido en la recámara, porque aquí si lo prendo no escucho bien. Y aquí ya empezó el frillito. Ya se ¿Sí? siente las noches y, ¿Y en las bien madrugadas. Bien. Sí. Bueno, me, te voy a hacer caso. Voy a estar unos días este con el cabello restirado. Inclusive le dije a la tota que el jueves iba. Pero yo creo que me voy a quedar una, o que opine la gente si quiere que me quede así una temporadita en respirada. A mí me encanta cómo te ves, la verdad. A ver, vamos a, a ver qué está opinando el chat. Dice, eso es, eso es verdad, en vez de entradas son, a ver, no, no. Dice, yo tengo 80, dice, dice, se, se, dice Marco Urueta, dice, 60, se ve increíble. Sí, se, bueno, 59, pero ya para los seis meses que me faltan, a ver. Estamos, sí, pues ya casi 60, tengo 59. Claro, no, es que los 60 son los nuevos 20. No sé si te oh. acuerdas cuando antes, cuando ya tenía 50, ya eras, ya eras este, catalogado de la tercera edad, Jimel, ya los 60, sí. ya, ya la gente ya estaba, pues ya, ya, ya se morían. Y ahorita Exacto. ya ves, Maribel Guardia tiene, creo que tiene 63 Hermosa. y luce espectacular. Y tú no te quedas no, atrás. Inclusive... Quiero que sepas que ahora que me entrevistaron de Televisa Espectáculos para dar lo de la nota de Libertad y Wendy, el mismo Ricardo me dijo: que No puedo creer que tengas 60 años, te lo juro. Para que veas, mira, Eva, Ricardo la vez dice: Te ves guapa y elegante. No creo que con este escoto me vea elegante, pero me gusta cómo me veo. Bueno, te ves sofisticada y sensual. Porque no cualquiera, déjame decirte, con ese escotazo, se lo pones a una nada que verienta y se va a ver súper vulgar. Y tú no debes vulgar. Ah, gracias. I'm sorry for everybody, pero es la verdad. I'm, oh, sorry, pero... for <laughs> I'm sorry for you, Día New York. No, I'm sorry for everybody. Mira, también por aquí anda Thalía, se conecta desde, creo que desde Facebook. ¿Es Talía de Sayago? Sí, es ella. ¡Ay, hermana! Si ya llegaste a México que andaba de gira, es la doble de Jenny Rivera. Sí, yo sé, yo la tengo de sí. amiga en el Facebook. Es que va a venir, va a venir al programa, te voy a hablar por teléfono, Tali, para que ya organicemos ahora sí la, que te vengas al programa. Ay, ah, también aquí la la invitamos, por supuesto. Después de que claro, la sea. Tengas... Claro, ahí está hermosa hermana. es, sí, es, es de es las guapa. activistas que tiene muy buena presencia. Bueno, hace, hace activismo en su estilo. Porque aparte de todo, pues este ayuda a chicas de la comunidad, pero ¿vieras sí, qué sí. guapa mujer. Sí, yo sé, sí, muy la guapa. tengo de amiga y se me hace muy guapa, muy talentosa. Sí, y sí. exacto, y, y talentosa. Ah, claro que sí, sí. Dice Altana Ramos: hoy la Gigi no va, no va a dormir por culpa de ustedes, por par de bellas. Es que ustedes Oye. también y luego le van con el chisme y a la otra se le sube el azúcar por culpa de ustedes. Oye, hermana, ¿y por qué el título del programa así? ¿De qué vas a hablar? Pues ahora sí yo soy la que me voy a soltar, ya que tú no ¿Sí? quieres hablar. No, porque ya, ya, ya no quiero mi iPhone, quiero mi Samsung. Ah, ahora ya quiero un Samsung, la Gmail. La ¿Cómo ven? Ya no quiero un iPhone. Es que es el, el iPhone es... es mucha tecnología para mi hermana. No, el Samsung tiene más te tecnología, Gmail. No, eh, por eso el, 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 el Samsung. Samsung tiene más tecnología. Sí, el, el, el iPhone, iPhone es o el más Samsung. Rástico. No, yo el quiero algo más sencillito. Más el iPhone sencillo es sencillo y con buena cámara. Ah, el Samsung tiene mejor cámara. Sí, ¿Qué? porque yo ¿Qué? quiero grabarlo con el mismo celular mis 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 colaboraciones para OnlyFans y que tenga buena cámara y un buen filtro porque ya mi 60 ya no aguanto tanto close up, ¿sí? Pues yo voy a empezar a transmitir con cámara de celular. Creo que se ve mejor, Jimel. Sí. Tú ahorita estás transmitiendo de celular, ¿no? Sí, pero, pero, pero si estoy en stream hay, ¿hay este filtros? No. No, no hay filtros, no. Ah, pues estoy así al natural. ¡Ay! Bueno, <laughs> las luces ayudan un poquito, pero mira, yo estoy con la cámara de la computadora. Te ves Necesito... muy bien, Andrea. Necesito comprarme una que se me ve, que me vea, que me haga más el paro, que me vea un poquito ay, mejor. Ay, no, hermana, te ves muy guapa si tú creo que eres 10 ¿eres 10 no. o 15 menos que yo? Ay, no, ¿cómo crees? Ojalá. ¿20? No, ay, jamás, Si no. yo tengo cincuenta y tantos. Bueno, 10 mi, más o menos, como, no, hermana? Como unos siete, ocho años más grande que yo, sí. Ah, bueno. No, pero te ves muy bien. Pero muy mira, tú has invertido mucho. Yo ahorita ya le tengo miedo a las cirugías, Gemel. Ah. Ya me hice muy cobarde. Hasta, Hay que una, ver. hasta cuando voy al botox, te juro que me agarro de la mano de la chica, porque ya me dan nervios hasta que me pongan el botox. ¿Cómo Hermana, ves? Pero si me, Hace poco me mandaste unos videitos, andabas en un spa que te estabas haciendo. Ah, no, sí, pues ya todos saben que me he metido Botox, obviamente. Ajá. Pero ya meterme bisturí, ya que me duerman, siento que ya no despierto. No, yo me quiero cortar aquí, bueno, esto ya me cuelga los cachetes. Ay, no, qué bárbara. Así ya, así estás bien, Jimel, ya no te hagas más. Bueno, está bien. <laughs> sí, pero soy sí. de la camada de Gali, ¿eh? Soy de la camada de Gali porque sí, efectivamente, lo que comenta el libro es. Es parte cierto y parte no, porque hay muchas que no, pero sí soy de esa camada porque yo participaba en algunas reuniones donde estábamos muchas de nosotras. Claro. Pero ahorita lo vamos a comentar. Así es. Eva la ves, bienvenida. Dice, Jimel sí se ve bella con ese escote. Se los dije. Ah, entonces no me veo bella, me veo sensual. Bellas sí. del rostro y sensual de abajo. <laughs> Tito capotito, dice que muy elegante. Gracias. gracias. Sí. Gracias, Eva, la vez. Ya nos dejó un donativo. Muchísimas Ay, gracias. esos son no? para mí. Ay, Luke, ya me moviste el celular, papi. Mira, ya que tengo a mis bonito. niños ah, también. Ay, qué bonito. Es mi es mi bebé. Hermoso, Ajá. hermoso. Aquí a mí yo aquí tengo a uno de mis niños, el otro está allá, que es un poquito más independiente, y la Dolce está aquí abajito. Y aquí está el es el schnauzer que yo adopté, que era de mi hermana y me quedé con él. ¿Verdad, papi? Ya no me oye, hermano. Ya, ya no escucha. Ya no escucha. Catorce. No. No Ay, mira. Pero, pero está aquí como un chamaco, ¿eh? Qué bonito. ¿Verdad? No, no ya bonito no escucha. Los animales. Sí. Lamentablemente. Ay, sí, hermana. Al ratito vamos, voy a andar igual yo. Ya ves, aquí nos está diciendo Coco que ya no nos metamos cuchillo, que así estamos bien. Ay, no tantito, hermana, uno no entiende. <laughs> aquí me el quedo Además hay que invertir nuestro dinero, hermana. Así es. Erika Zavala, bienvenida. Oh, no, Eric, perdón. Enrique. Ay, no, ya ves, ya no, no veo bien. Ay, disculpa, Enrique. Te mando saludos. No, yo como, no, me, a ver, es que aunque me ponga los lentes, no veo esas letras tan pequeñas. No, pues yo. Las no, dos pues... son muy lindas. Mándame un saludo, Andrea. Te dice Erika. Enrique, Erika. yo también me equivoqué, ¿ya ves? Sí, es pues Enrique, Enrique, no es Erika, ¿no? No, Enrique Zavala. Ah, Enrique con K. Así es, con K. Te pues, manda un saludo, okay. a Andrea. Sí. Dice Fernando. Jimel, ah, si tu perrita pudiera hablar, las historias que, contar... oh. que... que contaría. <laughs> ¡Ay, no! Mis perritos lo, saben todo de mí, de lo que has visto y has hecho con los hombres. Sí. Ay, pues nada más con una. Aquí en la casa, pues nada más con uno. Bueno, también mis colaboraciones, luego aquí las tengo que grabar por seguridad. Así la, las haces en tu casa y ¿a dónde pones a tus perritos. Este, no, pues ellos están libres obviamente este procuro que cuando se haga la grabación no salgan porque se me se me hace desagradable para sí. no vayan a pensar que también hago algo con ellos que no lo hago pero obviamente no los encierro porque ellos no están acostumbrados a estar encerrados este es su casa y están libres por todos lados claro claro pero por no, ejemplo sí. que el día que hice el plomero caliente le hice en la cocina y luego los otros que hizo he hecho pues en mi recámara en la regadera Así, hermanita. Ya sabes, una claro. muy profesional. Ah, sí, claro que sí. A ver, mira, dice, ¿qué opinan de, de Libertad y su actitud? Pues de esto vamos a hablar precisamente, es el primer tema de la noche que traemos. Ok. Eh, pues no sé si sepan, pero Jimel uh, fue invitada a esta conferencia. Así Ella es. Estuvo ahí, súper guapa. La verdad que te veas mejor que todas las que estaban ahí, Ay. La ¿verdad? Eh, y de hecho, eh, Libertad Palomo a mí me sorprendió verla vestida como, como si, no sé, o sea, e e iba a dar una conferencia de prensa, iban a estar todos los medios. No Exacto. sé por qué fue vestida así, la verdad que, que impresentable. Sí, yo creo que tiene mal asesoramiento de su manager, porque si sabían que iba a ir yo, porque a mí me invitó directamente a Libertad, tenía que haberse pulido un poco porque sabe que yo a dónde voy. No me voy. A, es que mira, para mí es muy importante la presencia con mujeres trans, porque de eso es lo, de lo que queda la imagen de la gente. O sea, la gente te ve y dice qué guapa y a pesar de que es trans, ¿sabes? O qué elegante. Pero yo creo que ella se le olvidó. Me hubiera, mira, así como me dijo, ven para que estés aquí al lado mío que nunca se hizo. Me hubiera dicho, préstame un vestidito o una faldita o algo. Yo se la prestaba, hermana. Pero, pero es la que verdad. No. Muy pudiente. Muy leída, muy, muy estudiada, pero pues. Ay, llevaba, hubiera visto. Ni los zapatos boleados llevaba. Yo sé, se veía súper mal. Y de hecho, todavía después de que terminó la conferencia, dio una entrevista a Luis Magaña ¿No? con la misma ropa. ¿No se la cambió? No se la cambió. Salió con la, la de ropa? Luis Magaña? ¿Perdón? La de Luis Magaña, ¿qué hora fue? Fue esa misma noche, después de la conferencia. Y seguía con el mismo suéter sudado. Hola, el mismo suéter, y los pantalones esos. Y luego nada deporte, o sea, ella tanto que está criticando a, a, a Wendy Guevara y parada como un vato. No, pues la verdad es que hasta la retó en un ring. Ay, en qué sí, cabeza, okay. hermana, como, ahora sí que como hombres, las dos. Bueno, Hola, Wendy, yeah. no, no, no sé qué habrá pensado, no. pero no, esa conferencia estuvo muy mal coordinada. Este, la prensa se salió, a mí me quitaron el micrófono. Ay, no, fue muy desagradable estar ahí. Mis compañeras, amigas activistas, se están muy molestas por la situación, porque sienten que se utilizaron, porque no se les dio el espacio que necesitaban. Es para que en el momento que estaba Libertad en el escenario subieran todas ellas a lo mejor no tanto por, por dar su punto de vista, pero sí para que adornaran ese escenario, hermana, que la alfombra estaba toda rota, el sillón picado, A apestaba sí. mía, ay no, bien feo, hermana, bien feo. Ay no, qué horror. Obviamente ella quería ser el centro de la atención, por eso provocó a Wendy para que pues también Libertad Palomo se diera a notar, porque ya tenía meses, si no es que años, que no se sabía nada de Libertad Palomo. No, yo Entonces, mira, yo no he querido hablar, yo no he querido hablar porque no, este, no se trata tampoco de balconear, balconear a nadie. Pero yo sabía de ella por su mujer, por Mónica Coronel, porque nos, nos vamos a peinar con el mismo estilista aquí a la vuelta en la calle de Marsella. Y siempre me decían que andaban tomando hermana, no quiero hablar de más, pero creo que esta libertad tiene un problema de alcoholismo. Porque, porque porque, a mí me lo comentó Mónica, que siempre andaban tomando y se ya peleaban ves. cada rato. Sí, pero ya nos diste la primera exclusiva. Mande. <laughs> bueno, yo digo lo que a mí me decía Mónica, ¿eh? Okay. Porque yo no lo vi, nunca la vi tomada en, en, esto, en este tiempo, porque yo ni sabía de su existencia, no sabía ni que estaba haciendo obra de teatro, no sabía nada, hermana. Yo nada más sabía. Y te voy a decir una cosa. Mónica Coronel en exclusiva me echó los perros a mí. Tras. Oye, pero ah, mientras eh. que estuvo ahí, eh, Libertad Palomo, ¿no la viste tomando su cubita o algo? No, porque nos tenían aparte a nosotras. Únicamente cuando llegué yo, obviamente sí, le avisaron que ya había llegado, me metí directamente al salón, me senté, después llegaron mis compañeras, amigas activistas, se sentaron al lado mío. Y después nos hablaron en privado, porque ya estaba la prensa ahí, nos sí. hablaron a todas en privado, eh, pues en privado. Y ahí empezaron a, o sea, era obvio que lo que quería ella que se atacara a Wendy, porque cuando yo di mi punto de vista, pues ahí se dieron cuenta que yo iba como parte intermediaria, porque fíjate que yo tuve la oportunidad de, que cuando me avisó y me invitó a Libertad, que yo le dije que sí, que contara conmigo. Me habla Fragoso, me manda un mensaje, el mismo mensaje que, que tú ya lo presentaste la semana pasada, en el cual me decía que no era cuestión de atacar a nadie, que era este, cuestión de solucionar la situación. Pero y yo me sí, fui libertad Se puso ¿Eh? bien altanera con la prensa, la verdad, muy prepotente y este. Eh, se contradijo en todo lo que dijo, porque supuestamente ella había dicho que iba a presentar pruebas de una demanda y que le iba a acompañar su abogado, y no presentó nada, ni su abogado estaba ahí. Sí, fue una conferencia de prensa mal organizada, hermano, que inclusive, mira, si yo voy a presentar videos, así sean de los TikTok, de YouTube, de lo que sea, pues preparan una pantalla, hermana. Una pantalla para presentar esas pruebas, pero no le dices a los medios. Ah, ¿tienen pruebas? Ahí están, búsquenlos en TikTok. ¿Qué es Ay, eso? Vale. Sí. ¿No? Y luego que el abogado, ya, no tarde en llegar mi abogado, no tarde en y llegar mi abogado. Y yo de verdad dije, voy a esperar al abogado. <laughs> Hermana, nunca Era puro choro esa conferencia de prensa. Era puro show. La era puro es show, que... show un show mediático, que la verdad yo me siento muy, muy arrepentida de haber ido porque no se me tomó en cuenta. Supuestamente yo iba a hablar y a dar mi punto de vista. Inclusive yo hablé con Mara Patricia Castañeda. Le digo, oye, Mara, me acaban de invitar, ¿quieres que vaya? Porque yo estoy cuidando por lo del libro, hermana. Dije, me ayuda, me perjudica. Y me dijo, no, tú ve, tú no te preocupes, voy a mandar a los medios de Televisa Espectáculos para que te tomen tus, tu punto de vista. Pero desgraciadamente, hermana, cuando empezó este debate entre prensa, y todo, obviamente no nos había hecho subir a nosotras. Ese, ah, creo que mucha gente vio la, la, esa conferencia sí. en vivo. Sí. Pues resulta que de repente, cuando dicen, ¿y las pruebas? No, pues no les voy a enseñar pruebas, no les voy a decir cuáles son los abogados, o pues si quieren, entren ustedes a verlas por redes sociales, o sea, todo era así. Y que ah, y uno de prensa dice, ah, entonces no hay pruebas. No. Muy bien. Prensa. Así gritó, prensa, vámonos. Y Qué se bueno. salieron todos, hermana. Nada más otra se quedó con los... Al... Fue cuando tocó Carlos... hablar a ti y la otra te arrebató el micrófono. Me lo arrebató, hermana, porque, porque recibió una señal, porque el único medio que se quedó de televisión abierta fue de primera mano de Gustavo Adolfo Infante. Y tú sabes que yo ando en pique con ese chaparro. Entonces, de repente, pues ya veo, cuando me dan el micrófono, yo iba a hablar, y el primero que llevo que se ve, le digo, ah, ya se van. Le digo, claro, como ya sabes cómo, cómo soy, por, pero yo me refería a que de alguna forma yo iba a, a atacar a los medios que estaban a favor de libertad, porque ¿cómo es posible que estén haciendo que entre nuestra comunidad haya esa división, hermana? La prensa está haciendo que Libertad y, y Palomo se, se se peleen, hermana. ¿eh? Yo le digo, Palomo, que, aunque dice que ella es una mujer trans pues yo sé que no otra <laughs> exclusiva porque a mí me lo contó todo Mónica Corona y dije no mi amor pero yo no puedo hacer tortis de esa forma ay no qué te horror sí hermana te lo juro y ya pues este pues la cuestión es de que la prensa se sale de ahí as, ella quiso como protegerse que, las, que subieran todas las chicas activistas ya me mandan a mí con mis compañeras que no pasa nada pues como sea, pues soy una parte de mi comunidad trans y ya me senté ahí con claro. ellas. Dejé de que hablar a Megan, habló otra chica, y ya de repente me dan así un micrófono, me levanto a hablar, y es cuando yo veo que le hacen una señal a, a libertad. Y se va el, el programa de primera mano, agarra la cámara y se sale. Y digo, ¿pero por qué se van? Es que ya me conocen, o sea, si ya me conocen, ¿para qué me invitan? ¿No? Sí, claro. Y me quita el micrófono libertad. ¿Ya no me dejó hablar? Sí, a mí me este, dio muy... Yo me sentí muy incómoda. Sí. Este, porque me di cuenta que era un show. Yo creo que como representante de la comunidad trans tiene que cuidar mucho su apariencia. Porque si de por sí nos tachan de prostitutas, rateras, drogadictas y todo, pues al menos hay que pulir nuestra imagen para presentarnos en una conferencia de prensa, hermano. Por cierto, creo... qué mal vestidas, qué mal vestidas iban las otras, este... No, Ay, pues es que no, ya son sí. señoras, hermana. Pero cómo está, cómo no. se atreven a exigir respeto, yo pienso pero que... Pero iban como, como señoras, hermana, no... Es... Yo siempre a he dicho a que mí me pareció, te voy a una cosa, a mí sí me pareció que iban apropiadas, porque ya son señoras mayores de 60, muchas de las que estaban ahí, pues iban como señoras, hermana pero yo vi a una que trae unos mayones súper feos ah la Megan sí la verdad yo creo que, de, que había salido del de... dicho que como te ven te tratan y las chicas pues deberían de también poner de su parte no y luego también porque se enojan porque les faltan el respeto bueno pues es tu punto de vista pero sí claro es pues tu este también... punto de vista sí es que bueno es que creo que Megan había llegado del gimnasio no sé ni tampoco quiero excusarla pero mis otras compañeras iban bien, yo creo que iban apropiadas y arregladas, vestidas de acuerdo a su edad, pero fueron este, totalmente ignoradas, ellas están muy disgustadas, inclusive yo he hablado con algunas de ellas y están muy molestas porque se prestaron a este show, yo no me quise ni tomar ni la foto porque dije, aparte de toda libertad, va a querer que yo salga en la foto, está loca, yo agarré y me salí, y e inmediatamente que le hablo a Mara, Digo, ay Mara, me hicieron esto y esto y esto, no te preocupes, me dice, mañana te espero aquí en mi casa, me vas a dar una entrevista en exclusiva que yo creo que ya sale en estos días y al poco ratito escucho que tocan durante la entrevista y eran de Televisa Espectáculos este, y ya me entrevistaron directamente para dar mi punto de vista de lo que está sucediendo y yo sí aclaré que pues, que, pues libertad tiene que reconocer que los tiempos cambian. Y debería de estar contenta, hermana, porque si de alguna forma Francis, Alejandra Vogue, ella y yo pusimos un poquito de nuestro talento o de lo que hacíamos para que las puertas se abrieran en televisión, de alguna forma estar contenta de que sea como sea, pero Wendy llegó, ¿me entiendes? Que llegó más rápido, pues sí, porque les, los tiempos cambian, hermana. Ya no estamos en los tiempos de que nos sentaban horas a esperar las grabaciones. O sea, y estábamos esperando la oportunidad de hacer algo en televisión. Los tiempos han cambiado ya, hermana, y ahorita las redes sociales ya lanzan a los nuevos este, talentos. Ya no es tanto porque, porque tengas años de trayectoria, eso ya no les importa ni a, ni a los productores ni nada. Ellos contratan gente que tenga seguidores. Oye, pero mira, Marco Urueta ya nos había comentado que el manager de Libertad se encarga de hacer ese tipo de espectáculos sí, la verdad sí mira, yo no tengo nada en contra de Rodrigo Pragoso, lo que así se llama. Inclusive yo alguna vez quise trabajar con él, estuve en pláticas con él, no se dio, por algo no se dieron las cosas, pero es exactamente porque, y mira, no se dio, de lo cual me dio gusto, porque después ya me di cuenta de cómo se manejaba él y cuest cuestiones así extrañas. Dije ay, es Vicky López, pero no hombre, porque Vicky López, también armó muchas notas en su época, como Jorge Carvajal. Exactamente, era ese grupito de, bueno, en, en prensa, en cuestión prensa y notas, era Jorge Carvajal y Vicky López, los dos que andaban siempre armando notas falsas. Y en el caso de Rodrigo Fragoso, pues sí, es un manager que, que utiliza el amarillismo para jalar gente. Claro. Oye que por cierto, eh, cambiando ya de tema, ahorita ahorita te voy a hacer una pregunta, pero ya ya este más adelante. Eh, a ver. Pienso que esta Wendy está cayendo en provocaciones porque no tiene temple para responder. Ahora ya anda en controversia con Gustavo Adolfo Infante. Ay hermana, pero qué no va a andar ese Mire, ese fulano, yo también ya me lo traigo entre ceja y ceja o como ceja y qué, como va el dicho. Seja y no qué, sé, no sé. Yo tampoco. <laughs> bueno, a ver si alguien por aquí nos dice. Entonces, Seja y no sé qué. La cuestión es que, mira, mientras tú le das la nota a Gustavo Adolfo Infante, te voy a decir una cosa. Yo muchos años, inclusive él fue el primero que tuvo mi exclusiva cuando yo era pareja de Jaime Moreno y me hablaba todos los días. Después de ahí nos hicimos grandes amigos de aquella época. Cuando pasa lo de la boda de Niurka, que me casé con su marido con Yannick que fue una boda falsa, que todo el mundo ya lo sabe. Él eh, tenía. Esa, les... boda, esa boda la armó Carvajal. Ya Carvajal la con ah, Francisco Montoya. Sí. Este, cuando se hace esa boda, este, pues yo también tenía aquí, comía de mi mano Gustavo Adolfo Infante, ¿eh? Así, de mi mano. Pero resulta que cuando yo entro con Lucía Méndez a noches de cabaret, con las hermanas Vallejo, y Lucía Méndez deja el trabajo votado, porque así fue como yo lo vi, que dejó el trabajo votado, las Vallejas lo demandan. Yo me uno a las Vallejo. A mí me dijeron los abogados, no se puede hablar de nada con la prensa. Se entera Gustavo Adolfo Infante que yo estaba en los juzgados junto con las Vallejo, me llama y le digo, no, es que discúlpame, yo no puedo darte ningún, ninguna información. Pues resulta que ese mismo día le habla a Lucía Méndez, le pide disculpas porque él estaba peleado con Lucía Méndez en aquel entonces, y sale diciendo ¿cómo es posible que este señor refiriéndose a mí, ya no era la Jimel guapísima y la del cuerpazo que independientemente de todo, ya ves que he comentado que yo me lo topé en muchas fiestas, como las que hablan en el libro este, ¿me entiendes? Sí. Entonces de alguna forma este pues, y de ahí me di cuenta que así es con todo mundo y con Wendy le pasó lo mismo nada más que Wendy sí se lo puso en su lugar hermana mis respetos para Wendy porque lo mandó directito sí pero el otro también ya ves que no se queda callado y le respondió y dijo cómo quieres que te trate si me estás retando que cuando me veas que me vas a partir la madre o qué ¿Cómo quieres que te no. trates si te comportas como un hombre, Carmelo? ¿Le dijo todo eso? Bien atrevido. Sí, es desigualado. Pues a mí se me gustaría que le dieran sus cachetadas, hermana. Dice, ya veré Wendy de aquí a tres años, a ver si a ver si sigue siendo tan popular como ahorita. Dice, bueno, bueno, es caer, obvio. Gente es obvio que famosa. Pues es obvio que a lo mejor o a lo mejor sí es más o a lo mejor es menos, hermana, pero pues eso nada más el destino y las ganas que tenga ella de seguir echándole ganas a lo que está haciendo. Se tiene que por seguir eso, fíjate A mí mucha ejemplo. gente me decía que yo ya, eh, ¿cómo te decían? Ella ya fue, está vieja. Y mira, yo sigo, ya, ya estuve con Maxine Gopsay en su programa. Me sigue entrevistando Mara Patricia Castañeda. Tengo proyectos de trabajo. Hago colaboraciones para diferentes marcas que me pagan por mi imagen. Y ya fui, hermana, llevas como me decían, hasta el nariz de es cacahuate. Que siempre se van a estar abriendo puertas, por eso pues uno debe también de, de actualizarse y no quedarse en el pasado, ¿me explico? Exactamente. exactamente. Claro, que, por cierto, recordando, hace poquito también te acuerdas cuando lo de Alfredo Adame, que salieron sí. tú y él, y, y también Gustavo Adolfo Infante eh, habló de ti, te mencionó, eh, cuando estaba dándole réplica a, a este a Alfredo Adame también Entonces, dijo que no, todo eso lo tengo guardado hermana, todo eso lo tengo guardado que de alguna forma pues él se ha referido a mí inclusive mucha gente de mi de mi comunidad querían hacer un desmán por, por sus ataques de discriminación, pero yo no soy de escándalos y yo le dije no muchachas no hay que hacer nada porque muchas de mis amigas querían ir afuera de imagen televisión a gritonearle porque lo tomaron personal que me dijera a mí, este señor y por mí no se hizo nada, porque si yo hubiera sido otra, yo voy ahí también junto con ella hasta que me pida una disculpa el pinche enano groso ese, que ya, se, ya está perdiendo hasta el ojo, hermano. Sí, yo sé, pues también, oye, ¿a qué cirujano fue que no tiene buena, no tiene dinero para ir un no, buen cirujano? No, al, al, al parecer fue un intercambio, hermano, es lo malo cuando hacen esos intercambios, porque pues, pues o quién sabe qué habrá sido, porque pues ya ves, este, tantas este, actrices famosas, que van con cirujanos y como quedan. Hermana, yo quedé con la boca chueca. ¿Y cuánto pagaste? No me acuerdo, hermana. No ya me ni acuerdo. Intercambio. No, no, ay, no, no fue intercambio. No, si hubiera sido intercambio, hermana, este no, no fue intercambio, pagué de mi dinerito. No, todavía no me manejaba con intercambios. Pero ahorita ya no ya no se te ve la boca tan, tan de lado. Porque a la me mejor la pinto que... de una forma que serio? se vea derecha, pero sí la tengo hacia acá es que han de haber quedado los nervios muy lastimados no porque no y todavía tengo aquí duro encima. y tengo cosquilleo aquí de este lado donde está el nervio siento una bola y siento cosquilleo cuando me doy así masajito de mujer yo tengo una amiga que se hizo la feminización facial Ajá. y dice que no siente nada aquí que se pellizca y no siente nada todo esto se le dormió no pues yo nada más si sí, siento en toda la cara pero nada más en esta parte de aquí Aquí Ay, no en esta, esta bola, esta bola en la que me está deteniendo el nervio bruto en mi boca está hacia acá. Mira. Oye, no le reclamaste al doctor? ¿No fuiste a hacerle un escándalo? Ay, hermana, bueno, pues, este, aunque le reclamen, lo único que quieren es dinero. Y yo ya pagué por la cirugía para que me hubiera quedado bien. Empezó a inyectarme soluciones y cada piquete me salía casi en dos mil pesos. Ay, aparte te estaba cobrando, qué horror. Y aparte me estaba cobrando y era parte de la recuperación. No, aquí en Estados Unidos demandas. Si no quedas bien, demandas. Ay, pues, pues estoy así a tantito, pero ya pasó mucho tiempo, pero, pero ya sé dónde, dónde tiene su consultorio. <laughs> <Qué> bárbara. <laughs> y dices que no eres de escándalos. No, porque pues yo, yo, yo pasan las cosas y hay a poco. ¿De veras? ¿Y en qué patión va a ser por, eh, velado? <laughs> Ay, no, calla boca. <laughs> Oye, Ay, que por me... cierto, Gimel, no sé si ya sabías que Wendy no va a hacer la novela, ¿verdad? Con Juan sí. Ya lo comenté yo inclusive ayer mismo en mi programa. Yo me enteré, mira, yo empecé a oír comentarios de ella misma que decía que no iba a hacer la novela. Y yo decía, es parte del show para, pues para, pues para levantar polémica y verla en, ya en la presentación de medios, ¿no? Junto claro. con Nicola. Pero... El miércoles que yo estuve con Mara, pues sabes que entre todos comentamos cosas, llegaron de Televisa Espectáculos, y ahí mismo este, salió el tema entre todos ellos que Wendy ya no iba a hacer la novela. Así es, y eh, pues ya ves que su, su uh, protagónico iba a ser de una chica trans, de hecho ya lo habían, este, ya lo habían acoplado a justo para sí. Wendy Guevara, ¿verdad? Exactamente. ¿Sabes quién está pensada en que reemplace a Wendy? No, Esa sí no te la sabías. Esa sí no, no te la sabías. Me acabo no, de enterar hoy. Están pensando ¿Quién? en Victoria Volkova. Ah, pues estaría bien porque Victoria hizo la de amarte duele. Sí. Y, y además que va... mira, Y además sería. A lo mejor la van a adaptar a su personalidad de Victoria, porque es una personalidad muy diferente a Wendy, ¿no? A la de Wendy, por supuesto. Exacto. Se ha estado preparando la chica, ¿verdad? Sí, ella se ha estado preparando, inclusive se alejó mucho de redes sociales, y pues esperemos sí. que lo haga bien, porque creo que ella es una chica transexual como tú. Ya tiene... voy de hacer la en vale. vivo porque ella se, se ha seguido preparando y tiene arriba de un millón de, de seguidores. Sí, la chica. Exacto. sí, exacto. Sí, exacto. Pues ojalá le vaya de maravilla, hermano. Y va, va a actuar al lado de Nicola Porchela. A lo mejor quien quite hasta se enamora, porque la chica está súper guapa. ¿Tú la conoces en persona? En persona no, la he visto. Ah. Yo la he visto en su transformación y Ajá. ha ido evolucionando tremendo. La verdad que a mí se me hace. Aparte, pues está chicuela, está, está sí. joven, ¿verdad? Y obviamente no todas nos vemos igual maquilladas que desmaquilladas. ¿Cómo se ve la chica en persona? Pues ya la verán ahí ya, en la televisión es HD, ya la verán, mejor me quedo calladita para que la vea Está muy delgada, ¿no? Todavía tiene... Sí, muy delgadita. Sí, pero Uy, se ve... Y se no, ve no hasta yo me ataqué porque le dieron playboy a, a ella antes que a mí, que dije Ay, playboy, no. sí, la verdad, sí, y yo y yo lo dije, ¿cómo es posible...? porque sí, es, es, es tendencia tiene millones, bueno, en aquel entonces todavía, todavía conserva un millón de seguidores, pero Playboy es sensualidad, es, pues es lo que uno tiene, hermana, para enseñar, y dije, ay, no, pues no, pero bueno, está bien, ha tenido suerte también. Oye, pero esa revista ya no vende, o todavía la... No, la creo sale? que fue digital, han de haber sacado una que otra en especie, pero este, creo que fue digital. Acuérdate que estábamos en la época digital porque fue la época de pandemia. Claro. Cuando salió la revista de ella. Así es. A ver qué están comentando. Dice, Jimel hoy se parece mucho a Ninel Conde. Muy cierto. Fíjate que mucho ¿Tienes? tiempo la hice. Yo hice mucho tiempo a Ninel Conde, hermana. Inclusive mis personajes más fuertes siempre fueron Lucía Méndez, Vivi Gaitán y después Ninel Conde. Pues ahorita te queda así con este look que traes ahorita a Ninel Conde. Ah, tu cinturita. <laughs> a ver, párate para que nos bailes. No, hermana, no. no. El, 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 el estoy estoy este, como todos los ejecutivos, ando calzones de abajo. Si quieres me levanto. No. Ando desmontada. <laughs> Ay, no. Así, <laughs> que, así estás bien, Jiménez, así estás bien. Ah, bueno. Te digo que tengo calor. Sí, oye que por cierto, a ver, eh, en la conferencia de prensa te encontraste a un personaje del que hablamos la semana pasada. Sí, al Fernández, hermana. ¿Y qué pasó? Él, de seguro ya estaba enterado que habíamos hablado de él la semana pasada. Sí, inclusive Carlos Alberto lo estuvo vacilando ahí. Sí. Pero fíjate qué curioso. Fueron de los primeros en entrar y en cuanto entraron, pues yo estaba en la me en mesa muy pegada al escenario, aunque en una esquina porque era, yo iba a caminar de esa esquina al escenario, supuestamente, y estaba todo preparado. Y llegaron, y llegó Carlos Alberto, llegaron varios, y de, y, él, y Fernan venía junto a Carlos Alberto. Y volteé y me dice, ¿qué pasó, Jiménez le digo, ¿cómo estás, Fernan? ¿Te saludado? Sí. Ya hasta lo vi guapo, hermana. ¿Cuánto tenías de no verlo? Pues desde Carvajal, desde, el, desde antes de mi cumpleaños, desde el 16 de abril. Porque él estaba okay. con Carvajal ahí en Guadalajara. ¿Y qué habrá dicho la Carvajal cuando le llevó los videos y ahí estabas tú en la conferencia? No sé, hermano, yo no sé, pero la verdad, de una vez te digo, Fernán, que si me buscas ahora sí te digo que sí nada por hacerle la maldad. <laughs> Porque claro, en aquel entonces manera. respeté Otra la exclusiva. amistad. En aquel entonces respeté. ¿Eh? ¿De verdad ya te gusta el Fernán? No, sé, hermana, como que estoy en una temporada que ando bien caliente todos los días. <risa> 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 no, qué bárbara. Ay, cállate, si te está oyendo Carvajal, se le va a subir el azúcar, ¿eh? No, bromas, ¿qué tiene? Pero no, creo que ella no o es sea, se pareja. O no, ella, ella no le puede dar lo que yo le puedo ofrecer. Pues en su momento la Carvajal quería ser tú. ¿A poco? Ay, ¿a poco no? ¿Cuántos años duraron de amistad tú y Carvajal? No sé, hermana. Fíjate que es más, te voy a mandar una foto que encontré de una revista que, que cubrió mi cumpleaños. Cuando cumplí 40 años, más de, bueno, yo creo que duramos como 10 años siendo amigas. Porque cuando cumplimos, cuando cumplí 40 años, te la voy a mandar a ti antes que a nadie, hermana, esa fotografía. Está Jorge Carvajal y del otro lado está Dalio muy poca gente sabe, tiene fotos de Adalio yo tengo esa pero es de la revista porque tuvimos dos sesiones con todos mis amigos iba a Carvajal con Adalio y, y un novio que yo tenía argentino guapísimo que se andaba comiendo la Alejandra Guzmán en aquella época, te digo que he sido hermana de leche de muchas este hermanas y este, y otra con mi familia pero ahí sale Adalio junto con la Carvajal y en esa fiesta yo estaba festejando mis 40 años Oye, uh, pues ya todos hemos visto que a, Car a Carvajal le gusta que lo traten de mujer. De hecho, él mismo, en todos sus en vivos, dice no, que, no. que pues él mismo se trata como si fuera una mujer y de hecho sus seguidoras, pues Gigi, y la tratan de guapa, de acinturada. Como que se quedó con las ganas de, de ser vestida, ¿verdad? Porque lo intentó. Lo intentó, se operó los pechos. Pero dices que se viste, ¿no? Para las fiestas y las pijamadas, no. Para los Halloween siempre se viste de mujer. Pero según yo Ay. tengo entendido de que cuando contrata un servicio sí se viste de mujer. Cuando recibe ah. al cliente para que no la reconozcan. Eso viene de otra, una fuente. No me lo contaste tú. ¿Tú le sabes algo? No, me da risa lo que dices, Oye, Jimel. Eh, Carvajal, cabrón, se llegó, Andrea, ¿eh? Carvajal se llegó a hormonizar, ¿verdad? ¿Eh? Carvajal se llegó a hormonizar, a meterse hormonas. Hermana, es ¿dónde está mi iPhone? <laughs> Aquí está. <laughs> es, es, es algo que me contaron a mí, nada más, como tú fuiste muy amiga de él, por eso te estaba preguntando no, pues. cuántos años de amistad tenían. Ay, hermano. Nada más ¿y <laughs> una, ¿sí sabías. Bueno, si ¿sí sabías que Carvajal se, se llegó a hormonizar? Me Ay, dijeron no. que se metió una perlutal casi diario. No de <laughs> mal, está enferma la otra del hígado, el no tubo. se que está enferma. Pero, la es la que usa la Mira, que fue así, como dices tú que qué, que una diaria, pues que era, pues, pues yo no la veo muy femenina, que digamos. Bueno, pero ya tiene mucho tiempo que se hormonizó. Yo, llevar, mí, yo tengo que... 60 años y casi no me hormonizo. Ah, bueno, pero tú ya estás hecha y la otra no. apenas quería empezarse a transformar. Ay, a eres una cabrona, Andrea. Cuando yo no más es veo que hago así, es que ya me salí del, del, Ay, del en vivo. No, vamos, a ver, vamos, vamos a ver qué está comentando el, el este el chat. Oye, escuché que anda ahí por ahí el monje rojo, sí o venancio. Venancio, oye es cierto que Victoria Volcova, Victoria ¿Sí? Volcova es este, trabaja para Victoria Secrets México, que es como la imagen. Ah, no sé, hermana. La que sí, no pensando. sé. Yo casi ya no la sigo, eh. Yo casi ¿No? no la sigo ya. Yo inclusive yo no sabía eso que tú estás diciendo de lo de la novela. Sí, no, es que este, esto que estoy contando yo, Victoria Forever, es porque a mí me lo contaron, pero como Jimel fue muy amiga de Carvajal, pues quisiera que Jimel que nos lo confirmara, a ver si es, era cierto. No, yo necesito que den nativos en este programa porque me alcanza para mi celular y cuando <laughs> yo ya tengo el celular en la mano, yo le dije a Andrés, el día que yo, y se los digo así directamente, todo en esta vida tiene un precio y no me voy a echar la soga en el cuello. Si no tengo mi celular, porque al menos que digan, bueno, tengo un es... celular. Y es poquito. Para todo lo que yo voy a decir, es poquito. Y Carvajal, si me estás escuchando y si, si tú me lo mandas, me quedo calladita. <laughs> Oye, que por cierto, este. Ay, ya se me fue el rollo. ¿Qué? Ya se me fue el rollo. El no, avión. Déjame. El avión. El avión. <laughs> ya se me fue el avión. No, lo que pasa es que como a la misma vez estoy leyendo el chat. Pues bueno, sí. confírmame, confírmame eso, Jimel. ¿Qué? O sea, pues de que se metió los pechos, sí se metió. Y luego después se lo sacó y por eso siempre se oculta con una chamarra. Por eso no, no deja al descubierto su pecho. ¿Qué dice la gente, hermana? Gracias, Nito77. Se acaba de ser ah, miembro. ¿Cuándo vas a abrir tus membres, membresías, Jimel? ¿Qué, eh, ¿Las membresías cuánto cuestan? Pues depende de cómo tú las pongas. ¿Las tuyas cuánto cuestan para saber? Pues no recuerdo, la verdad, no recuerdo. Bueno, pues voy a checar eso, pero sí, que se hagan. ¿Y el miembro qué ventajas tiene con los suscriptores comunes y corrientes? Los miembros se distinguen ante, hacia, a, ante las demás personas y ellos... Ah, cuando eh, mandan, te mandan te aportan, un escrito. Te aportan una mensualidad, ca cada oh, mes te aportan... ¿Hay como OnlyFans? Como un donante. algo así, pues sí, parecido a Lolifans. Ah, bueno, pues yo les ofrezco que sí, eh. ahora que abra mis membresías en YouTube, les mando fotos eróticas. Ah, no, pero ah, luego te, también tienes ¿Por que, que ¿qué crear no? contenido. Te, tienes que crear contenido exclusivo para tus miembros. Yo tengo mucho contenido nada más exclusivo para mis miembros. Nadie más los puede ver más que ellos. ah ya ahí sí enseñan la que vale, hermana, sí. No, ¿cómo crees? Ay, hermana, claro. No, son otros, son de mi personaje de relatos de una perra. Ah, ok. Sí, todo el contenido está exclusivo para los miembros. Por si gustan hacerse miembros, chicos. La verdad que yo los tengo súper, súper, uh, súper económico. No no, son, no es algo muy muy alto. Porque ¿Unos, que, ¿Unos 15 dólares? No, menos 2.99, ah, creo que el 10 dólares o algo así. No recuerdo muy ah, bien. Ah, está bien. Sí, algo, algo, algo es accesible para las personas. Claro. Alexandra Santana ya está confirmando, dice que sí, que la pactada. Que sí, la pactada, ¿qué? Ale <laughs> Alexandra, ¿tú qué vas a saber? Sí la conoce. Sí la conoce, Alexandra. <laughs> Ay, no quedas despedida. <ríe> <ríe> ella está los viernes contigo, ¿verdad? Ay, fíjate que nos está yendo muy bien. La verdad me la paso bien con ella, me divierto mucho. Es una chamaca que, que tiene muchas ganas de de hacer las cosas y, y me aguanta mucho, verdad, porque, pues, sabes que yo mis ahí desde grandeza no se me quitan con nadie, ni con mi mamá. Ya es que decía que mi mamá era mi sirvienta. Ay, no, qué bárbara. <laughs> no, estaba yo chiquilla. Y este, pero de alguna forma, este, ella me soporta mucho. La verdad, nos llevamos muy bien, nos reímos mucho, me divierte su forma de ser. Ayer hicimos un programa casi de cuatro horas, hermano. Sí, yo sé que bárbara. Oye. La, la, te empecé a ver cuando, las empecé a ver a las dos cuando me estaba arreglando para irme al concierto Salí ¿Cómo te fue de veras? Bien. Que a ver a Maricela, hermano, y salió en sus cinco no salió peda ni drogada, ¿no? Salió peda estaba, este, quería que todo mundo coreara sus canciones oye, si ¿sí pagamos por ver, ir a verla cantar, y el claro. que estaba coreando sus canciones Ajá. salió media peda y todavía no supera el buque ¿eh? Porque se la pasa Apusco. hablando de él, sí, todavía no lo supera. Oye, yo creo que el Buki, yo no, no, me acuerdo si lo conozco en persona, no me acuerdo, porque hubo una época que yo era muy amiga de María Medina, iba mucho siempre en domingo, yo, a lo mejor alguna vez me lo topé por ahí, yo andaba de niño todavía, pero comentan que tiene la poderosa hermana. Yo, yo una vez fui a ver al Buki eh, en, en concierto, estuvo con Laura Flores. Ay, hace, ya. Mucho, hace mucho tiempo. Yo, yo fui a ver es, a, ese concierto porque tenía ganas de ver a, a, este, a Laura Flores, porque en ese tiempo estaba muy pegado eh, un disco que sacó, que de hecho se lo, se lo produjo el Buki de Nunca haga llorar a una mujer. Todo ese disco Ajá. a mí me encantaba. Todas las canciones Ay, me ya. encantaban. Y yo por eso fui a ese concierto. Pero el Buki se aventó muy buen uh, show también. Sí, que tiene muy buenos temas. Fíjate que sí. yo a Maritela la conocía mucho tiempo, hace mucho tiempo, yo trabajaba en un lugar en satélite, en satélite que se llamaba Catzi, y llegó como clienta, y sí era tremendísima, eh. Yo sí. me acuerdo que en aquel entonces todavía estaba vivo Pablo Neki, Enrique Duarte, y se metió al camerino así con el, con la uñita así, todo, así, todo. Oh, sí, ella le encanta. Eh, sí, te lo juro, tiene por Dios, eh. trans. ella tiene muchas amigas trans y se sí. va de fiesta con ella, sí, es tremenda. No sé sí, si como ahorita son, todavía. Son, las, son por las más reventadas, las más divertidas las chicas trans. Sí, la verdad, sí. Y que por cierto, se ve súper bien ella, ¿eh? los sí, años que, también que no sí. pasan por ella, está súper guapa, sí. este, delgada. Todavía canta bien, pero como que el sonido eh, no le ayudaba mucho, casi no se escuchaba su voz eh, y se la Ajá. pasaba este, arrimándole el micrófono a la gente para que coreara sus canciones. Que cantara. lo que no me gustó, sí. Ay, hermana. ¿Y estuvo caro el boleto, hermana? Allá en Estados Unidos es caro un boleto. Y una cosa, venir. me los regalaron, me regalaron cuatro tickets, no los pagué ah, yo. Mira. Yo no hubiera, no hubiera pagado por ir a ver a Marisela, pero me los regalaron pero a Madonna sí te quedaste con las ganas hermana qué pasó con ese boleto de Madonna ah, te lo cambiaron de fecha sí en enero va a volver va ya este pospuso sus fechas primero se va a presentar en Europa y, y luego después va a retomar la gira en Estados Unidos ah, o ya. Sea que todavía el ticket es válido es válido ah qué bueno hermanita pero sí. retomando de Maricela sí generalmente ya sale Tomadita, pero pues eso siempre ha tenido esa situación de, de que sale con sus copitas al escenario. Eso sí, estaba el teatro a reventar, no era un, un Bien, lugar no. muy grande, pero estaba lleno total, no sé si regalaron uh -huh. tickets para que se llenaran, no sé, Ajá. pero tiene muchos fans de la comunidad, eh, estaba ah, ahí todas las locas cantamos este Tu dama no, de no, hierro no. y fueron lágrimas de amor, hay que ver, me pones a toda la pantalla que todo, todo el coterío se hizo presente, había vestidas, gays, tra, a, transexuales, lesbianas, ah. casi la mayoría de la gente. A ver, hermana, sí ponme la cámara, quiero verme. No, no las vayas a atacar atrevida, eh. <laughs> Ay, no, no seas bárbara, Jimel. Ya, no, no, hasta no saqué. Ve, ya ves soltándote, por favor. Que yo a también ver, ya voy que... a empezar a aventar mis bombas. A ver, ¿qué quieres que me suelte? Pues mira, yo les tengo una exclusiva. A ver, cuéntanos. Y ya lo pagué. ¿Pagaste la exclusiva? Y a mí no me quieres pagar con un iPhone. Voy a <laughs> tomar te... el curso de Carvajal. ¿Es en serio? Sí. Me estás Pero... bromeando. No, te lo juro que sí. Quiero ver. Ves que mucha gente me ha contado que vale madre. Y quiero yo estar segura de que sí, de que sí es cierto lo que me han dicho. ¿Es en serio, Andrea? Sí, pero obviamente yo no, yo no, yo no, este. Alguien lo hizo por mí, porque obviamente. Ah, ellos, ya. Ellos, eh, yo le, cuando yo le hacía depósitos a ellos, al Philip y a Carvajal pues sabían mi nombre. Obviamente yo, sí, yo no me registré claro. con mi nombre. Una persona lo hizo por mí, pagué alrededor de, de 200 dólares y cachito, pero en México ya es una lana. Ah, Son no o sé, sea, en México mil, sí. Casi 4 mil pesos. Es lo que cobran por el curso. Por y el, bueno. hermano, y no me han dado para mi iPhone B. Amigos, este, nos mira, vemos el este, próximo lunes. Este, este, este curso que voy a tomar va a ser para, no creas que por aprender, porque toda la gente me ha dicho que no vale, no vale lo Ajá. que uno paga. Ajá. Entonces yo quiero quiero este por mí misma darme cuenta si realmente vale la pena o no. Y me dijeron que, o sea, no tienes que salir físicamente. Obviamente, Ajá. imagínate si yo me hago presente ahí que me vean, se cagan. No, si sí, no, yo creo que te can... no, te cancelan y no te devuelven el dinero, ¿eh? Ay, ah, los demando. Porque no, no, no estoy pagando por algo estás que en no Estados no Unidos, en México. Claro. Ay, pues ya, ¿cuánta gente no lo ha demandado y no le pasa nada? Oye, de veras, ¿por qué se ha metido con muchas, eh, con muchos famosos y nunca, no le ha pasado nada? ¿Por qué será? Ay, pues tiene suerte, ¿no, hermanita? Pues a mí me dice, antes le, le rendía culto a, a, la, a la muerte, a la esta, ah. a la Santísima Muerte, sí, pero me claro. dijeron que ahora ya, ya es antero. ¿A poco? Es Santero y ya, o sea, que, y ya, ya no, ya no, ya no es este, ya no, ya no, ya no cree en la, en la Santísima Muerte, ahora, ahora, ahora ya se hizo Santero y creo que por eso estaba yendo a Cuba, porque no iba a Miami, se iban a Cuba para que les hicieran una limpia, porque casualmente Carvajal y Yolanda Andrade estaban teniendo los mismos padecimientos, porque estaban teniendo pérdida de un ojo y claro. creo que los dos estaban vomitando. Y creo Ajá. que por ahí va la cosa. Entonces le dije, inmediatamente ¿sí? vete con un con un este santero para que te haga una limpia porque si no fuera porque porque este se atendieron rápido, a lo mejor no estuvieran aquí para contarlo." Creo Oye, que sí, dieron una muy buena cuidado, no en el caldero. Ay, no jamás, yo no creo ese... <laughs> estar hablando de él. Yo ¿Tú no gritas que yo creo en mi señor padre Lucifer y me hace los mandados. Ay, tu más perra, la otra santaria crees en Lucifer. <laughs> Ay, no, qué bárbaro. ¿Qué me das miedo, Jimel? No, hermana, pero él es un ángel caído, nada más. Sí, yo sé, pero con la no, cruz de, invertida no que miedo. tienes en la cabecera de tu, tu cama. que Lo ha impuesto de una forma diferente, pero no, pero ese es otro tema, porque si no te van a empezar a decirme de cosas. No, porque si la gente es bien abierta en este chat, oye Jimel, ¿no tienes miedo de que un día te vaya a caer esa cruz invertida en el pecho? ¿Ah? ¿Y quedes ahí <laughs> tirada en la cama? No, hermano, ¿por qué? Sí, está bien pegada, está bien colgada. Ay, pues es que uno nunca sabe. Me da miedo que pensando. me caiga mi lámpara, mi candil en medio, porque mi candil está en medio de mi cama. Imagínate. Ya ves, les está dando risa. Ah, bueno. <risa> Oye, a ver, aquí te están preguntando algo. Dice, Ay, espérame, espérame. Isabel Mado, me, es que voy a ver, va a venir Isabel Mado a mi programa, me está mandando mensajito gay. ¿Qué pasó, hermana? Dice, Andrea, pregúntale a Jimel si nunca se le antojaron los sobacos, además de, las, de los pies. Cuando era muy joven, muy niño, pues obviamente eres un niño que no tienes vello púbico ni nada de eso. A mí me excitaba antes que los pies. Porque hoy soy fetichista, pero a mí me excitaban mucho las axilas con poquito bello y el ombligo que tuviese pelitos aquí. Ay, hermana, me excitaba y, y yo era niño. Oye, ¿y ahora ¿verdad? que ya se te antojó el Fernán, ¿sí le besaría los pies? Pues si sí, los tiene bonitos, y sí, yo creo que bueno, los debe de tener bonitos porque la Gigi, te digo que es muy limpia, muy cuidadosa. No, y además se veía bien, ya se veía bien alimentado y todo el Fernán, hermano. Se ¿verdad? me antojó. Ya se le dije a Carlos Alberto, conéctame. ¿De verdad? <laughs> que ni te, o... ni te oiga la carvajal, ¿eh? Pues me está oyendo, yo creo que está viendo el programa. Sí. Pues a lo no, mejor. No, pero... lo respeté porque era mi, mi hermana. Claro, pero ya claro, no, ya pues no. ya. Ya, ¿no? Claro. A lo mejor, pues, sí se le cumple cumplir ese sueño que tenía de, de estar contigo y no va a tener ninguna necesidad de pagarte. Gratis, ¿será? Cachucha, no sé. hermano. Le Entonces, daré cachucha. Dale, cachucha. dale cachucha, o todavía le cobrarías. Ay, no, pues aunque sea que tengo, se, te me la, se me cayeron las puertas de la despensa, yo creo que le digo, ponme las puertitas, ¿no? Para no sacar un carpintero. ¿A poco también la hace de carpintero el Fernán? Ay, yo los pongo a trabajar, hermano. Yo no ando con el, con los hombres nada más por andar. Si sí, yo creo que no, en mi época si no tenían oficio ni beneficio, les decía, cárgame la maleta. Y llegaba a mi show con mi seguridad yo, y mi chofer. No, ya mínimo, pues que rente un hotel con jacuzzi y ya este te reciba con una botella de champán y ahí brindan y toda la cosa, ¿no? No, a mí me gustaría primero que conociera mi departamento y dijera ay, todo esto va a ser para mí. Pues que vaya y te haga una entrevista. No, pero no. Ay, tú creo que va, bueno, sería el pretexto, ¿ah? ¿eh? Claro. Sería el pretexto adecuado que viniera a hacerme una entrevista. No, pero fíjate que se portó la verdad, independientemente de lo que yo comenté la semana pasada. Se portó muy educado, muy lindo. Este, obviamente, él sabe que yo no estoy diciendo mentiras. Se portó súper lindo. El que sí anduvo ahí, que ya le reclamé por carlos los Alberto comunicador. Porque le dije, dice, le dijo Carlos Alberto, dijo, oye, ahí te andan trayendo un chisme. Ya te traen un chisme. No, son chismes. Oye, mamá, pero si no son chismes, lo dije yo. Si lo dice directamente la persona que lo vivió, no es un chisme. Yo lo confirmé. Un chisme que lo hubieras dicho tú y no te hubiera confirmado yo que soy la pues, a la que le tocaba la puerta. No, eso es, un, eso es un chisme. Claro. Pero si yo salgo a decir lo que yo viví, no es un chisme. No es un chisme. Entonces, pero pero si sí le reclamé a la Carlitos Alberto y me dice, te veo el miércoles, voy a estar el miércoles con ella en su okay. programa. ¿Te lo comentaste y le dijiste? A Carlitos sí, le dije no, le digo, no digas eso, no es un chisme. Yo ¿Y ¿Le pedí dije, el teléfono y... de fernán Porque me imagino que sí lo tiene, ¿no? Yo creo que sí, porque se llevan bien entre ellos. Fíjate que yo le, yo le estaba preguntando, ¿no tienes problemas porque...? De alguna forma pues es Jorge Carvajal, me dijo, no, dice yo, yo me llevo con todos los de los. Y sí, entre todos se llevan medios digitales y medios de televisión abierta, se llevan muy bien entre todos, ¿eh? Sí. La nota MX dice, gime el que Fernán te destape el caño. Ah. Oye, si iría ir a hacer contenido con Fernan alguna vez. Hoy oh, deberías de invitarlo a que haga una colaboración imaginas, contigo. hermana. Porque tiene buen cuerpo el chico, ¿no? Va al gimnasio, creo. Fíjate que lo vi cachón, te digo que yo, yo creo que andaba caliente, ¿no? <laughs> yo lo <no> vi rico. <laughs> Ay, no, qué bárbaro. ¿Ya cuánto tiempo tiene de que nada de nada, Gimel? ¿Yo? Sí. Ah, no, no, pues. Hermana, ¿qué me preguntas? No, pero. Sí, pues acuérdate nada, no. que hago contenido para mi OnlyFans. Sí, pero entonces sí lo invitarías a hacer una colaboración a Fernán. Este, si no le busco, es que mira, no me gustaría por buscarle problemas con la Carvajal, capaz como lo dejas sin trabajo. Ay, yo pienso que ya no son pareja. No, pero sí le, le afectaría a la Carvajal y le quitaría el trabajo y después que me va a dar a mí, porque yo le diré, aquí sí tienes que entrarle, mi amor. Pues tú lo mandas de lleno a que te traiga notas y las presentas en tu canal. Hermana, pero si yo me las sé todas las notas, que yo no las diga porque no me corresponde a mí, porque no, no, no llevo ese sistema yo de medio, tú sabes que lo mío es otra cosa. Y te digo, a mí, a mí, consiénteme bien, y vas a tener las más exclusivas. Claro. Dice Eris, dice Gimel, tú has tenido puro diamante como para caer uh, con circonias. <laughs> Ay, que de repente, mira, el caviar me encanta con la champán pero tengo ganas de un buen plato de frijol negro, hermano. A veces se antoja. La ¿Verdad que se antojan los frijolitos Unos y la toca para el erupto. Sí, la para verdad. Re para repetir. Sí, a veces <laughs> se antoja, sí, la verdad que sí. Sí. Se cansa uno. Es, por ejemplo, como a mi pareja, cuando, así, cuando lo he descubierto, me dice, recuerda que de repente me tengo que dar baños de pueblo. Y así me dice ya. Cuando le digo, claro. oye, pero es cómo es posible. Acuérdate que de repente me gusta bajar al pueblo. <laughs> claro. Mira, dice, ah, tú sí eres hermosa, Jimel. Tú sí, dice, ¿no? Como la envidiosa del palomo. No, fíjate que realmente no sé si fue envidia, pero yo creo que no le pareció lo que yo iba a decir. Ay, muchas gracias. Dice, a ah, 100 pesitos, aunque sea para la funda del iPhone. Pero que se vaya soltando la sopa poco a poco, sin si no, ni madres, dice la nota de México. <laughs> no, ándale, te... ya, 100 pesitos, yo, yo te los deposito en tu próximo en vivo. Ahí yo te Ahora, hago el depósito. ¿Tú crees este que, lo que mis notas son de 100 pesitos? Sin sí, mi boda con <laughs> Yannick San me dio, me dio la carvajal, 250 mil pesos a mí. Ah, pero él se quedó con lo, con, lo, con el... Me imagino que con el 80%, ¿tú crees que te iba a pagar más que no, lo que te no, y aparte se cobró? le pagó también a San, hermano. Y creo que vendieron la nota a TV Notas, ¿no? ¿Cuánto ¿A no? A las pagó? dos, fue lista. Se las dejó caer a las dos. Y luego no tuvieron que, pag no tuvieron que pagar un, un lugar porque tú conseguiste la casa. Pues sí, yo, y con un amigo narco. Ahora que están muy de moda los narcos, lo digo abiertamente, un amigo mío de Cuernavaca que es narco. Oye, tú o era narco, a estar... no sé. ¿Tú llegaste a andar con algún arco, sin mencionar nombre? Yo, bueno, como cliente estuve muchos, y de andar ¿Pero tú sabías pues, a lo que se dedicaba, no nada más ofrecías tu servicio, bueno, lo ibas vacías y te ibas a tu casa? No, yo llegué a ir a, a un lugar, no, no voy a decir ciudad, hermana, no, porque no, todos no, no, no digas nada. Sí. Yo llegué a ir a una ciudad donde bajándome del avión me recogieron una camioneta y me encapuchaban Sí, para, que, para no que yo no me diera a dónde cuenta iba. dónde me llevaban. Oh. Eso, pero son clientes. Y de andar con uno, yo me di cuenta, pero ya después de, de avanzada en de la relación, ya teníamos como dos años, que fue el, el tipo que me puso, que me compró un departamento en la Condesa, y mi negocio en la Condesa, que fue lo que yo intercambié por droga cuando yo era adicta a la cocaína. Porque parte de, de mi adicción pues obviamente yo, yo las tenía a manos llenas, hermana. Cuando decía lo, que me traigan, peor? o sea, no, yo me hice de lo peor en esa época, yo tenía toda la mano, hermana, mi negocio, mi departamento, me hago adicta más a la droga, porque yo nada más decía que me traigan, necesito que me traigan. Y ya, pues ya me llevaban en chinga, porque sabían que yo era la, la, la amante de este personaje. Y hasta que él tomó la decisión que no, hermana, de mi lado estoy viva, eh. ¿Cuánto porque... es lo más que te llegaron a pagar? Ay, porque... ¿De pagar? ¿Clientes? No, eh, ya ves que porque, a Porque llega... tengo este personaje, a mí me dio un departamento a la condesa y me y me puso un negocio muy bonito. Que yo lo, yo lo intercambié por papeles de coca de esas grapitas, hermano. Cuando, cuando él me dejó, él me dijo: Yo ya no quiero saber nada de ti, que no sé qué, ahí te dejo todo. Hermana, pero yo ya era adicta. Y empecé a vender cuadros, empecé a dar todo por droga, porque yo ya no ¿Pero trabajaba. Pero, ¿cuánto Ni... es lo más que te llegaron a dar? Un poquito, me da. no los 200 mil dólares de Galilea, Ay, pero imagínate, es, es un dineral, ¿no, Jimé? Lo que le daban a ella. Hermana, pero pues imagínate. Y mensualmente. Pues... No, pero está bien, hermana, pues los vale la mujer, la verdad está muy guapa. Pero hay todavía chicas más guapas que Galilea. Bueno, pero pues a lo mejor pues lo, lo, pues lo tenía bien ¿La conoces en a... persona Galilea? ¿Eh? ¿La conoces en persona? Sí. Pero ya, ya toda bien producida se ve guapísima. Pero yo pienso que sin producción, pues es una chica cualquiera, ¿no? Pues como todas nosotras, hermanas, sin producción. Somos mujeres comunes y corrientes, pero sí. Para ese tipo de, por ejemplo, ella que está, pues que es de las meras meras de Televisa como conductora, sí le cuidan mucho su imagen. Y cuando tú la ves en el escena, a veces no manches. O pues, sea, imagínate claro. todas las fantasías de todos los tipos que recrea. Recuerda que si yo me hice famosa y en aquella época fui de la más cara sexo trans, es porque yo salí en la tele. Porque hay que reconocer que yo tengo compañeras hermosas, más jóvenes y de cuerpazos pero como yo salía en la tele, pues pasaban los tipos, en la que sale en la tele, ni siquiera me preguntaban cuánto. Yo ya la hacía, si pasaba un tipo y me decía cuánto cobras, ya tenía que darle una tarifa un poquito elevada, pero no se lo dejaba Cayetano, ¿me ¿entiendes? O sea, no se las dejaba caer con el precio, porque pues yo, yo sabía que sabían quién era yo. Pero si un tipo llegaba y me decía, súbete, Uy, manita, ¿para qué me dijo súbete? Ya cuando me cuánto, tanto, y me lo daba daban, hermana. Me Pero lo daban Es diferente, mujer. ¿no? Cuando te contrataban porque ya sabían quién eras, te, te pagaban más, ¿no? No, y no, y fíjate que una vez me pasó con un empresario dueño de una cadena hotelera española, de los hoteles Río, ya, ya lo dije. <laughs> me dijo un día, ¿cuánto me cobras? No me acuerdo cuánto le dije, hermana. No me acuerdo. Pero una, una tontería, porque yo no sabía ni quién era. Yo llegué porque estaban construyendo un hotel en Nuevo Vallarta. Llegué a Puerto Vallarta. Él me fue a recoger, me llevó a Nuevo Vallarta, que está como 30 minutos del aeropuerto, algo así. Y de repente, antes de que cualquier cosa, me dio un fajote así de dólares, hermana, sí. Y me dice, esto es más de lo que tú me lo que tú me diste. De lo que tú me dijiste que cobrabas. Pero trátame bien. Me quedé una semana, hermana, con él. Claro. Oye, que por cierto, Olga Briskin estuvo el miércoles en Online. No la adoré, ¿eh? la adoré. Y ella aceptó haber tenido dos ama amantes marcos. Claro. Pero sí. dice que el dinero, ese dinero es de sangre, dinero podrido, dinero mal habido y Pero que. Pero lo no disfrutó dice. en su momento. Ahorita porque ya es cristiana y desgraciadamente cuando ya es cristiano se dan golpes de pecho. Por el momento lo disfrutó, hermana. Como yo lo. Al igual que tú también todo el dinero que todo el dinero que llegases a hacer eh, lo disfrutaste o se te fue de las manos así como llegó se te fue. Mm, se me fue lo que te estoy comentando que yo me hice adicta a la cocaína, hermana y yo perdí todo, yo perdí todo, vestuario, este, obras de arte, no, yo perdí todo en esa época, así como llegué a estar hasta arriba, llegué a acabar en humanita, en un cuarto de azotea de una vecindad, hermano, ¿De durmiendo verdad? en una espuma. O sea, ¿Tienes que razón? hasta abajo. No, pero te voy una cosa, pero voy a aprender como Galileo, voy a meterme a la santa. Ay, qué cabrón, eres. ay no, oye, y es cierto, como tú lo acabas de mencionar, eh, como ahorita ya es cristiana, ya se da golpes de pecho, y claro. no sé, pero antes cuando lo estaba gozando no decía nada de esto, está igual que Yuri también. Esa, que eso te iba a poner de ejemplo, ¿qué tal Yuri? ¿Qué tal Yuri? Hasta infecciones venéreas tuvo Yuri. No, que estuvieron pues sí, sí, a se punto se de, ma de matarla. Ah, sí. Exactamente. estuvo a punto de la muerte por esas enfermedades venéreas. Y ahora ya se da golpes de pecho. Y eso sí, se acabó la comunidad, pero invitó a Wendy a su concierto. Ándale, y ya se le olvidó a la, a, la, esta, a la Yuri, que no puede ver ni en pintura la comunidad, y ahí tuvo a, a Wendy en su concierto. Sí, hermana, sí. La verdad es que así son, pero mira, yo aplaudo el comentario que hizo Olga Briskin, porque de alguna forma... Se acabó era... Anabel Hernández, ¿eh? Se la acabó. ¿Quién? La Olga Briskin se acabó Anabel Hernández. No, y fíjate que yo también me la acabaría a la señora, porque ¿Por independientemente que dice que estudie, que puede ser que sí, pero ella se si hubiera tenido la belleza de cualquiera de, de las que hemos estado con Arcos, la hubiera aprovechado, hermano. Yo siento que es una mujer que vive con rencores, que se ve al espejo y se jala los pelos, porque dice: ¿Cómo es posible que Galilea Montijo haya cobrado tanto y yo tenga que estar escribiendo un libro y a ver si lo vendo? Porque ya saliendo el primer libro, de ahí sacan copias y la gente ya lo tiene digital y ya es a uno. ¿Me entiendes? Ahorita no creas que hacer un libro es como antes. Ahora, ya con una persona que lo tenga y lo suba digitalmente en sus redes, ya todo el mundo lo lee y ya no hay venta del libro. Claro. Yo quería comprar. Yo, ¿Eh? Yo quería comprar el libro eh, físicamente para ¿Para, pues, para, practicar, para para practicar la lectura y enriquecer mi vocabulario para poder. Con ese mejor. libro. ¿Cómo? Es ¿Cómo es el libro uno de poemas. Hermano? Yo no, es, de hecho, yo tengo libros. Yo tengo libros y he, he estado leyendo ¿Vas últimamente. ¿Vas a comprar el mío? Claro. ¿Cuándo sale? Ah, es el año que entra, hermana. No, no. Ay, y te voy una cosa, este, fíjate que Mara es, un, es una escritora, que todo el mundo conoce, que también es una escritora periodista, que no quiere que mi vida vaya enfocada a los políticos ni a los narcos que yo me eché. Pero yo le digo, mira, vamos a hacer el, el, el libro Live, que es de alguna forma la situación de superación de una mujer trans, ¿no? Que nunca es demasiado tarde, que las puertas... Pues se nos pueden cerrar muchas veces, pero tenemos que salir adelante. Pero le dije, pero yo quiero sacar la versión de, la, de los hombres que han estado conmigo. ¿Me entiendes? Porque sí lo a quiero hacer, hermano. Y no tengo parece. miedo a represalias, porque yo no voy a quemar a nadie que haya cumplido su palabra. Yo voy a quemar a los que me hicieron y me deshicieron sexualmente y no cumplieron sus palabras. Y no te daría miedo sacar ese libro. ¿Por qué me va a dar miedo? Hermana, mira, tengo 60 años, de que salga mi libro 61, 62. Pues ya viví todo, hermana. Si me dan cuello, ya disfruté, pero ya los quemé. Claro. Entonces, de mí, no se re, de, mí, de mí no se van a burlar tan fácilmente, Andrea, ¿eh? Claro. Y no porque sea recorosa, pero me prometieron tanto, hermana, muchos hombres, les creí tanto. Y a la mera nada más me decían, no, pues es que ya no se pudo. ¿Cómo no se pudo? Pues si yo ya te entregué todo mi ser. <laughs> Oye, que por cierto, recordemos también lo que Olga Briskin le hizo a Juan Gabriel. ¿Qué le hizo, hermana? Cuéntame, no me acuerdo. A ver, recuérdame un poco. Lo convenció de dar una presentación a alguien muy poderoso, creo que era un capo. Ajá. Pero que no cobrara nada. No sé si a lo mejor el dinero lo iba a recibir Olga Briskin. Pero Juan Gabriel se iba a presentar eh, sin cobrar un solo cinco. Pero después, como que se dio cuenta y, y rechazó Juan Gabriel. Dijo: No, siempre no, no me voy a presentar. Y lo demandaron a Juan Gabriel. Tuvo que pagar cuatro millones de dólares por culpa no, de pero... Olga Briskin. Desde ese momento ah, nunca no no le volvió sabía. a hablar. ¿Sí? Eso no me lo sabía. Sí. No sé si alguien de aquí recuerde, por eso ya nunca, eh, Juan Gabriel nunca quiso volver a saber nada de, de Olga Briskin y que de hecho en una presentación en Las Vegas, cuando Juan Gabriel todavía vivía, uh -huh. eh, Olga Briskin fue para que él la perdonara y, y Juan Gabriel no, no la, no la, no la, este, ella. ¿Y la acercó? recibió. No, no, ella se acercó ahí donde se estaba presentando. Y Juan Gabriel la vio, pero no, no este, no quiso saber, a volver a saber nada no. de ella hasta el último día de su vida. No, pero te voy a decir una cosa, independientemente de eso, qué valor de Gabriel a salir yo si anduve con dos narcos. porque es lo que tienen que hacer muchas, porque si no tarde o temprano las van a querer balconear. Y sabes que me gustó que mira, que en el en la primera ocasión, como que Galilea en el primer libro no supo manejar la situación, hermano. Ni en el segundo. En el segundo ya le valió gorro. Y hace bien. Ay, si nada ¿Por más. ¿le bueno? va a dar gusto? ¿Por qué le va a dar gusto a la prensa que la tachen de mala? Oye, o sea, su talento como conductora, independientemente que se dedique a, a manejar un show de niños, de lo que sea, su talento no tiene que ver. Con lo que hacemos en la cama, ¿eh? Lo Pero que el dinero en la cama que estaba recibiendo vida. era dinero mal habido, era dinero que ha costado mucho, muchas muertes. Ajá. Ay, mani, y nosotros cuando trabajábamos en el sexo servicio, sabíamos de dónde venía el dinero. Yo Pero atendía hasta curas, atendía Pero padres. ¿Quién? ¿Yo? ¿O oh, sí? De me pagaban hasta con las moznas. Una vez, un, una vez un padre me acuerdo tanto que lo fui a visitar a su capilla, aunque luego muchos de ellos viven en la capilla, tienen ahí su espacio. Dentro de la capilla o de la iglesia tienen una, como una casita al lado. Sí. Bueno, me acabó pagando con una bolsa El de tele. Oye, esto que ¿no? es El si quieres cuenta lo tu dinero. Ya había monedas de a peso, de dos pesos, así. ah ya poco. ¿O Por que Dios, te llevó las limosnas. Y me, me, me dio algo. las limona, así que ya saben, este den un poquito más de limosnas porque lo sigo viendo. <laughs> <Esto> ya no <laughs> lo veo. Ay, no, qué bárbara. No, es que sí, hay cada, cada gente enferma. Sí, pues mira, hermana, yo creo que no debemos de juzgar, porque si también nosotros hemos, bueno, en mi caso yo que he tenido la oportunidad. Yo no voy a rechazar a alguien, a mí no me importa si es dinero mal habido. Yo estoy, yo estoy dando un servicio y me están dando, pagando por un servicio. O sea, imagínate, trabajo en esto o, o ofrezco caricias y me dicen, ay, no, no me lo des. ahí es una tontería, hermana No me lo des porque es dinero mal habido, es dinero de sangre. ¿Cómo crees? Yo no lo yo no lo rechacé nunca. Claro pero a mí sí me da gusto que las estén exponiendo, ¿eh? La verdad, porque ya ves a Galilea cómo se le ha subido y, y pues ella también viene de lo más bajo, porque acuérdate que cuando ella comenzó su carrera, pues de Tebolera uh -huh. no me la bajaban. Entonces, en cierta manera, lo que está haciendo Anabel Hernández es un, un trabajo periodístico que no cualquiera lo haría, ¿eh? Se está arriesgando todo se está, eso. Mira, se está arriesgando, pero porque obviamente... Ya le mataron personajes a ya están vivos. ¿No sabías eso? ¿Eh? Ya le mataron a su papá. ¿A poco? Sí, por exponer. Bueno, te voy a decir una cosa. Se está arriesgando porque de alguna forma, pues se está metiendo con gente, pero wow. esos ya no están vivos. Se mete con uno que esté vivo si la, la desaparecen así, ¿eh? Pues, ¿por qué crees que está, vive en Estados Unidos? Porque en México su vida corre peligro. ¿Ah, vive en Estados Unidos? Ajá. Uh -huh. Sí. No, ni sabía yo, como no sé nada de esa mujer. Me desagrada mucho que se, se den baños de pureza. A mí sí me molesta mucho. Porque, a mí se me hace una mujer muy valiente y muy inteligente. Ese es mi punto de vista. Y está muy, muy interesante muy este, todo lo que escribe, sí. Y a mí es me se me hace una persona que por medio de estas situaciones está sacando provecho para que la gente la conozca. Y cuando saque otro libro también sea vendible. Porque yo ni había oído hablar antes de estos dos libros. yo No pero sabía está ni contando verdades, Gimel, no está, no está contando mentiras. No es porque se le ocurrió sacar un libro y exponer. Por a, eso, pero aunque sean favoritos. verdades o mentiras, ¿cuántos periodistas no han sacado este, estos tipos de temas en en notas de periódicos? ¿Y qué es lo que ha pasado? Los han matado, les han cortado Exacto, la libertad de expresión. Y mira, y tan mal está, o sea, te voy a decir una cosa, de, y lo voy a decir directamente aquí en tu programa. Tan mal está que ni siquiera sabía que yo también conocí a ese fulano. Pues quién sabe, a lo mejor vas a aparecer en el tercer Nombre. No, no. no hombre. <laughs> ¿Quién sabe? Nunca digas no. No, y si salgo me va a dar mucho gusto que la gente me a volteara a ver. Claro, y lo que no yo cuente no yo no, lo es... negaría. yo no lo negaría porque a mí, de alguna forma te están dando este por tu servicio, por lo que eres como persona. Sí, pero era, era dinero mal habido. Ay, hermano. Bueno, era para que... mi iPhone. A ver, tú que trabajas honradamente, mándame para mi iPhone. Pues por eso no. Te... <laughs> por eso me pesa, porque me, me chingo de estar trabajando. Que por cierto, por aquí estaban hecha... diciendo un comentario que iba a poner. ¿Qué? Pero obviamente era ¿Me más, más. la No, no, mira, por aquí alguien nos dijo, espérame, déjame buscar el comentario. ¿Estoy te pagando mi eh? Sí. Para que vean que yo leo todos los comentarios, porque, porque algo nos estaban diciendo para responderle las dos. Obviamente yo le voy a responder y luego tú le dices a. ¿Le tu a su precio? No, no precisamente. Ay, muchas gracias, Jackie, Jacqueline. No había visto tu donativo. Mil disculpas, hermosa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jackie. Hermana, ya no te voy a dar tanta exclusiva, veo puro donativo y nada de iPhone. Ah, no, siempre, ah, yo siempre cuando salgo me dan donativos. Ya ves que siempre que salgo, el jueves también creo que nos Hermana, quitaste el cochinito de atrás, ¿o es lo que estoy viendo ahí, me lo olvidaste echar los Arriba, el, el, el jueves pasado nos dieron arriba de, de 300 dólares de donativos. Aquí está. Ah, ahí está. Ese cochinito, ahí echa los donativos, hermano. Ahí tengo las las todas las monedas, ahí se las pongo a mis bebés y luego con eso les compro dijiste? huesitos oh. Sí, está bien bonito, me gusta mucho ese cochinito. Sí, sí te digo, el jueves pasado nos dieron arriba de 300 dólares de donativos Gimel. Qué maravilla, qué bueno felicidades Andrea. Sí, es que a la gente le gusta cuando 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 salgo yo y les está gustando mucho este segmento que estamos ahorita tú y yo juntas. Por eso tenemos sí. 505 personas conectadas. Ay, que también el título, hermana. ¿qué, ¿Qué vas a decir de la Carvajal? Es lo que estoy esperando, yo por, eso voy a ver. por cierto, Por cierto, otra, otra, algo más que quiero decir de, de Carvajal. Yo sabía que se había puesto listo. ¿Listo? Que? Sí, se puso listo porque, mira, tú sabes que a él le, costa, le ha costado eh, ser exitoso en YouTube. Hay que reconocerlo. Sí, se le conecta a mucha gente. No sabemos sí, sí. si, si todos los la gente que se conecta son reales o no. Pero supong uh, supongamos que son reales. Le va bien. Él vive del YouTube. Tú y yo no vivimos del YouTube. Si yo vivía YouTube, dices me va que le va bien y vive del YouTube. Pero me dices que ahorita está viviendo con Rosy, ¿no? Sí, es para que independiente. la casa que le habían prestado y luego a él tiene delirios de persecución. Él cada rato cambia de número de teléfono, no le gusta sí. estar en un lugar. Por eso ha sido siempre. Te, pues te digo que vivió conmigo, vivió con Carlos Alberto, comunicador, vivió aquí en una, en una suite muy bonita, sí, se cambia constantemente, pero pues también tiene la culpa, hermana. Claro, es que sí ha tocado temas muy delicados, eh. También Ajá. él se ha metido en, 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 este, en temas muy, muy delicados, y a lo mejor también por eso no, no está tranquilo. Exacto, hermana. Es como si yo, yo no tengo miedo, yo, todo el mundo sabe en dónde vivo, ¿Para ¿Qué me voy a ocultar? Lo que sale de mi boca no me arrepiento cuando lo digo, porque claro. estoy consciente que lo estoy diciendo. Ok, ¿Vale? bueno, pues ya, ya ves que eh, gracias a Carvajal el Philip eh, se ha dado a conocer, porque si no fuera Ajá. por el canal de, de pues, si no fuera porque Carvajal le dio trabajo en Productora 69. Pues a lo mejor Philip no estuviera ni en el YouTube, porque el único a ver, que trabajaba era acabó, la voz. Con, con sus otros colaboradores detrás pasó lo mismo. ¿Quiénes eran? Eh, Manny y Carlos Alberto estuvieron con Carvajal. Ah, ¿Y quiénes eran antes de trabajar con Carvajal? ¿Tú habías sí. oído hablar de ellos antes? Eh, no, la verdad no, yo ahí, yo ahí, Entonces, a, Carvajal, yo ahí a, a Carlos Alberto y a Manny los conocí eh, en la en Productora 69. Y yo, y yo uh, bueno, al, a este Carlito lo conocí como camarógrafo de Carvajal, contigo que yo grababa las películas porno que me grababa a mí este, este Jorgito Carvajal. Y te digo que ahí llegaba Carlos Alberto y te digo que hasta me pretendió mucho tiempo. Yo sí contigo? lo conocí antes, yo sí lo conocí antes de, de que apareciera en YouTube, eso sí. Y sabía que cantaba y sabía que era amigo de Juan Gabriel, eso también yo lo, lo reconozco. Fue pareja, Pero, ¿no?, de Juan Gabriel, o nada más fue su amigo. Creo que tuvo algo que ver, hermana, ¿eh? Que tuvo algo que ver ahí con Juan Gabriel, este, Carlitos. Y al otro personaje, pues lo conocí de una forma que él me ofreció sus servicios, Te digo que se quedó con ropa mía. Y ya después lo vi con Jorjito y ahorita hasta que tiene su canal. Él se quedó con ropa mía, hermana. Dice Pero no Eva mía de vez. mis bailarines. ¿Mande? No mía de mis bailarines. Oh, dice va ah, traba, la vez, en, Carlitos trabajó en radio y cantaba. Ah. Bueno, que por cierto, mira, eh, regresando con el tema, bueno, eh, ya ves que. Gracias a que Philip está trabajando en Productora 69, también tiene sus canales y tiene bastantes suscriptores y que de ah. hecho también está haciéndole la lucha por su lado, porque tiene el canal del Philip y creo que acaba de abrir otro de, de comida. Ay, a poco. Sí. Nada Pero lo que me contaron es de que Carvajal tiene registrado todos los canales a su nombre. O sea que el propietario de los canales es él. Ah. Todos los canales están registrados a nombre de Carvajal. Pues o es sea como tú este... también, Andrea. Tus canales los tienes registrados tú. Sí, pero. Tengo ¿Tienes ¿tienes, canales, ¿no? Tengo dos canales. Pero ah, vale, es dime. como si, si tú y yo hiciéramos colaboraciones y yo registrara tu canal a mi nombre. ¿A poco te iba a parecer que yo tuviera los derechos de tu canal? No, pero de alguna forma, si tú, si tú me dices yo te voy a abrir tu canal yo lo voy a producir, pues es obvio que tú vas a tener los derechos y a lo mejor así le pasó a Philip Sí, pero el día de mañana eh, que rompan relaciones porque no toda la vida van a estar juntos, Jimen, el día de ah, mañana no, claro no. él no va a tener los derechos de su canal, los va a tener Carvajal Bueno, pero ha sido listo, ha sido inteligente la Carvajal, le hay que reconocerse a hermano Pero se pasa de lista, ¿no? Creo que eso no se hace con sus amigos ¿Tú crees que o sea, tenga amigos Carvajal? No, no tiene, es muy solitario él, él no tiene amigos. La única amiga personas... era yo, hermana. La verdad, y lo digo aquí ante, ante tu programa: su única amiga fui yo. <laughs> Dice la nota MX: que le chupes a tu Lucas, que la chupas bien rico. <laughs> ¿Cuánto, ¿Cuánto vas a depositar? ¿20 pesos? Mm. <laughs> Ay, Jimel, qué bárbara. Ay. Mm. <laughs> Ahí está, qué bárbara Gimel. Ya le chupé. Sí, también dice Eva. Le puedo, también le puedo <laughs> iba a decir una tontería. Sí, no, es que obviamente no los va a producir Eva la vez, pero el día de mañana, supongamos que, que Philip dejara de trabajar con Carvajal, el dueño del canal va a ser Carvajal, no el Philip. Y si el Philip quiere continuar en el YouTube, tiene que abrir otro canal. Que no tenga nada que ver con ese, con ese, con ese eh, canal que ya tiene, que tiene un montón de suscriptores. Oye, pero recibe su tajadita entonces, este Carvajal de sus canales, ¿no? Mira, no comparte ni las donaciones, ni lo que pagan en los de cómo ser youtuber, uh -huh. todo, todo va a bolsa, a la bolsa de Carvajal. Pero Él tiene un una sueldo mensualidad, fin, ¿no? Les da una un mensualidad fin, a cada ¿no? uno, pero es cualquier baba lo que les paga. Bueno, pero si ellos aceptaron, hermana contar les está con Carvajal y darse a conocer pues eh, sí. es, está bien. O sea, es como si tú y yo llegamos a un acuerdo. Y sabes que no te voy a dar de las donaciones. Este es un ejemplo que hay que reconocer. nosotros somos amigas. Nosotros no estamos aquí por ningún este, por ninguna situación de intercambio de nada. Pero que de repente me dijeras, sabes que yo yo te voy a pagar tanto por programa, pero olvídate de las donaciones. Ah, no es como que de depende libro. si yo lo acepto, no crees, no es como que te voy a dar a conocer. Es un decir, te voy a dar a conocer, pero no hay sueldo. Aceptas, yo así, yo así tengo a mis colaboradores nuevos. Y les dije, miren, yo, ustedes quieren abrir su plataforma, yo les doy la oportunidad de que los conozcan, pero no hay ni donaciones ni monetización compartida con ustedes, porque yo soy muy derecha, hermana. Claro y, yo te los dije. Ser, claro, y aceptaron. Sí. Tanto es Antes, así que le, la verdad, la diabla paga sí. miles, cientos de pesos en taxi, ¿eh? Y le gusta estar en el programa. Ella sí. piensa abrir su canal. Yo, conmigo es diferente. Obviamente, todo, la, lo, las de las donaciones y los, eh, las membresías es punto y aparte. Como claro. cuando trabajaba conmigo Penélope, yo le, yo le, yo le depositaba una mes, mensualidad y al gurú ah, también. Ya pero ya todo lo demás este no o sea yo a ellos no les doy cuentas de lo que entra en donaciones ni nada ah no claro pero que si sí reciben no, bueno. un si sí reciben un sueldo obviamente por su tiempo y también para que se den a conocer también exacto 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 pero cada quien maneja su canal de diferente manera verdad sí exactamente no y cada quien ofrece lo que puede ofrecer claro y siempre tienen que hablar claro ¿no? porque tampoco les vas a prometer en un futuro. Es por ejemplo, fíjate, hace hace el miércoles que estuve con Mara, platiqué con sus, con los que mueven su canal. Y, y voy a hacer una junta con ellos porque a lo mejor ellos van a mover ya mi canal. Pero ya es diferente. Ellos me hacen subir de, de todo. Claro. La verdad. Dice Silvia Acevedo que a ella no le gusta para nada Carvajal pero que el Philip sí. A poco. Bueno, ah, es que Phillip, yo creo que yo se si pondría Philip lo pongo a oscuro para no ah. verle la cara y sí escucharle la voz. Como este otro youtuber, ¿cómo se llama? Este yeah. que tiene el su productor, pero su productor no da la cara, pero tiene una voz muy agradable, Alejandro Zúñiga. Alejandro Zúñiga tiene una persona que está este de copresentador, pero su ese, tí, ese chico no da la cara nada mal en los mensajes uh -huh. y los dos están comentando los espectáculos y se ve que hacen buena mancuerna. Lo Ajá. que no me gusta es de Alejandro Zúñiga es que quiere hacer la, la voz como como si fuera un chico fresa, como que no le queda, no me gusta la manera como... como habla? Como habla, sí. Fíjate, no te gusta la forma de hablar de ella. Y Victoria Volkova habla como chica fresa y no hablaba así. ¿Y le queda? Porque Alejandro ¿Le no queda? le queda. No le queda Alejandro. Pues es que si no, si tú viste su transición de Victoria Volkova, cómo vas a creerle que es una niña nice no, yo nada más estoy, estoy preguntando yo dije ¿le queda? no no es que yo haya dicho que yo confirme que sí le queda ah, perdón, no, que no yo, no yo que de, desde que la conozco que fue maquillista aquí de Reforma 22 a unas calles de mi casa que lo conocí, que la conocí de niño, pues era X, ¿me entiendes? y ahora ya habla como chica fresa ¿quién es Osuna? creo no sé. que es un suscriptor ¿no? que a veces anda por aquí sí, es tuyo, ¿no? No, anda en todos los canales. ¿Ay, a poco no te acuerdas de Osuna Chalimar? Por aquí debe de andar. Oye, si tu amiga, la que se indignó que, que, que saliste a decir que no era tu amiga. ¿Cuál de todas? Una que hasta Bienvenida te casi lloró. Que casi lloró. A ver quién, recuérdame. Porque no ¿Adelina? me he tomado las pastillas del Alzheimer. ¿Adelina? No. No, una que le reclamó eh, este chico de España. Que le reclamó de España. Que decía que estaba mal de, que era como, como que estaba mal, como esquizofrénica, no sé qué. ¿No te acuerdas? Ay, no, 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 recuerdo. Ay, ¿cómo se llama? Ay, se me el chile. Ay. Toma agua. No me acuerdo. <laughs> no me acuerdo ese, cómo se llama. Dice Adelina que ella tampoco le gusta la voz de Alejandro Zúñiga. Y que de hecho es que cantante, creo que va a salir, va a sacar un nuevo, un disco. Y no se escuchan yeah. tan mal sus canciones de Alejandro Zúñiga. No se escuchan tan mal sus canciones, pero tú sabes que están súper arregladas. No mm -hmm. sé si cante así eh, en vivo. <coughs> ah, mira, dice Rosa Espinosa, Anabel vive en Europa y está muy protegida. Mm -hmm. ah, Ay, Jimel, dice... A ver, eso es todo. Que vive en Europa. No, eso dímelo. Quiere... No, no dijo nada, nada más. O sea, nada más lo único importante que dijo. Ah, ya. Yo necesito, necesito pasar más comentarios para, para no, para poder leer a los demás. Ay, ya. Ay, aquí ya ¿Y? recordaron, ya recordaron el, el nombre. ¿Quién? Ay, no quiero hablar de esa gente. A ver, dime el, el nombre, no me dejes así. Elenita? Era ella. Ay, ya anda. no se nada de ella, no. Ahí anda, ahí anda. Ay, ya. La señora y yo hicimos una tregua de no hablar ninguna de, de las dos. Así como y, yo con Carvajal. Y lo está respetando, sí, lo está respetando, sí. sí pues cabrón, yo hice el no mismo te... pacto con Carvajal, nada más que tú me sacas todo. <laughs> Dice el Chema, hola Andrea, ¿te acuerdas cuando me dijiste, sube si tienes webs? Dice, Jaja, andaba enojada. Lo de Jorge, ese viejillo, es un una histérica que, 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 que quiere lo adulen aún cuando miente. Ah, sí, claro. Hola, Chema, bienvenido. No, es que a veces me meto muy en mi papel, pero no, o sea, ¿cómo crees? Chema, ¿no es uno de Chile, de por allá? No, pero mira, si yo me hubiera enajado con él, hasta lo hubiera bloqueado, y yo aquí no tengo bloqueado a nadie. Sí, pero si me acuerdo que un día lo retaste a alguien con ese nombre. No, no, nada más a él, a muchos. <laughs> siempre yeah. les he dicho, sube, trépate, si tienes huevos. A, a to, casi todos les he dicho lo mismo. Hermana, sí, habla de esa forma para que yo empiece a sacar mi léxico. A Carvajal, sácalo. A Carvajal, <laughs> este, sí le gusta que lo adulen, no le gusta que lo contradigan. Y este, para eso siempre, ¿eh? Eso siempre. Sí, siempre quiere tener la razón y cuando alguien le dice algo que hizo mal, se hace... Se hace como el que no escucha, como lo que salió a decir de, de esta, de tu amiga Lorena Herrera, que era hombre, sí. que ya tenía su acta de nacimiento y que se llamaba no sé cómo. Qué atrevido, qué atrevido. No, nunca, Hasta nunca. dónde llegan sus mentiras. No, fíjate que yo a Lorena Herrera la conozco desde hace años, hermana, y siempre es mujer. Ella te coronó, ¿no? Cuando fuiste. Ah, no, pero yo me coroné en Guadalajara en el 2015. De reina de qué era? Era como la transexual más famosa de México, es más, ese video está en mi canal de YouTube, y mi Vida y Estilo. Busquen la coronación de Lorena Herrera y ahí está ella coronándome, y el título fue como la transexual más famosa de México antes de que existiera Wendy, boquita la más famosa es Wendy, hay que reconocerlo. Eso sí, claro. Oye, mira, ya ves que, que no soy la única que piensa lo que acabo de comentar de Alejandro Zúñiga, Ajá, Dice, yo no lo conozco. A mí me desespera mucho Alejandro Zúñiga se hace que se haga fresa, pero que quiere cantar como hombre. Es es uh, como si tuviera doble personalidad. ¿Es Ajá. que aquí en el YouTube hay tanta inventada? Como el, ese mensaje que quería leer que ahí eh, estaba diciendo que tú y yo nos creemos de la alta sociedad. ¿Quién dijo que ¿Cómo? yo me siento de la alta sociedad? o sea dijo Son... que... no, 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 yo no me y nuestro trabajo de nos costó porque venimos y siempre hemos sido personas muy trabajadoras ¿Tú yo sabes, en mi caso yo empecé lavando baños yo... empecé haciendo limpiezas fui prostituta Yo hoy vivo bien gracias a todo eso mira ya anda por aquí Guillermo Zuna y ahorita estaban preguntando por él y ya llegó ah. Guillermo Zuna Guillermo Zuna Dice que él es Team Wendy. Team Wendy. ¿Tú también sí. eres Team Wendy o Team uh, Libertad Palomo? No, fíjate que yo, yo era imparcial, pero ahora ya soy Team Wendy porque cuando me di cuenta cómo es Palomo, o sea, cómo se atreve a criticar, hermana. Bueno, primero, hay que vernos en el espejo nosotras para poder salir y criticar a alguna de nosotras. Es, por y ejemplo, si como. Si tan inteligente como dice que es, nunca se hubiera metido con Wendy. No, y además deja de inteligente, o sea, dice que es educada, o sea, todo lo que le dijo. Ay, Wendy ni, ni cuenta, hermana. Y Wendy quería que Wendy, Wendy se cuenta. quedara callada, ella ni en cuenta. Exactamente, Wendy ni, ni sabía quién, o, o sea, se ofendió porque nadie la conocía. Nadie, ah, digo, yo no sé ni quién es. Exactamente. Les voy a presentar a Mónica Coronel para que realmente les diga a Mónica Coronel quién es Libertad. ¿Quién es? A ver, cuéntanos un adelanto, ¿no? No, Mónica Coronel es su, su mujer hermana. ¿Y ella que ya contigo? O sea que le gustan ella, las chicas no, trans. Una vez sí me lanzó el calzón. andaba bien borracha, aunque también toma mucho. Pero es, es auténtica es, de horchata, es. es mujer, mujer o también es. Es mujer, pero pero pues le gustan la, las trans pero que tengan, no que no tengan. ¿Libertad Palomo ya se la cortó o todavía la tiene? Hermana. Si no tiene para unos pantalones y un par de zapatos, ¿tú crees que va a tener para la que vale? A la noche? Exactamente, ya ven. Ándale, exactamente. Si no se está. A ver si no me quiere demandar, pero no. yo sí lo desnudo en un juzgado. Si <laughs> sí, yo no me echo la que vale, hermana. ¿Por qué no has querido? Porque hubo que ¿Por qué hubo Ay, madre la que te tan rico cuando me tocó? Ay, no que, no, no quieres bien, mujer en la cama tú. ¿Cómo crees? No, no me la he hecho porque no. Ya miedo, ya no. Ya me quedo en la anestesia, hermana, ¿eh? Oye, hubieras invitado a Libertad Palomo a una co colaboración para que te pusiera de perrito. <laughs> Quiero que sepas que pensé en hacerlo antes de todo este argüende. Dije, Ay, estaría padre, Libertad y yo, y así. No, pero ya con esta situación ya no, hermano. No, y luego con la ropa que traía, me imagino que hasta le apestan las patas a la Libertad Palomo. Ay, no. No, hermana, es que pareció una señora fondonga. O sea, sabía que iba a ir yo, hermana, que iba a estar ahí cerca de ella. ¿Por qué no me dijo Jimel, no te... Mira, la conferencia fue aquí a unas calles de mi casa. Yo me voy caminando. ¿Qué le costaba venir? Le presto un outfit. Y ya. Pues claro. No, no iba a decir, Pero yo traigo mi ropa. Alegrado. ¿Eh? ¿verás que le haya quedado? Tus zapatillas no le entran. Pero tengo zapatitos bonitos de diseñador tipo mocasines. Ay no, mija, le van a quedar como las hermanas de la Cenicienta. No le va a entrar el pato, ¿no? <laughs> Ay no, cómo te atreves. O solamente que se lleve unas, unas sandalias con el talón de fuera. Pues como la de los baños. Ya es que llevas tus, tus sandalias con talón aéreo. Ándale, la que sacaron de los baños de la Cineteca. Ay, sí, verdad, también. <laughs> los guarachitos. Mira, otra chica que nos da la razón, dice: es verdad, Alejandro se siente fresa y es un aco. Creí que yo, creí que yo era la única que estaba mal. Dije, a ver si no me es, no, Lo de tengo pinosa. que ver, ¿cómo se llama Alejandro qué? Zúñiga. Dije, a... ¿es de YouTube? Sí, no me, atrevía, no me atrevía a decir esto públicamente porque luego me tachan de envidiosa. Ay, ya quisieras envidiosa, ya quisieras tener sus seguidores. Yo lo sigo, yo lo veo. Me Ajá. gusta como da las notas, pero se me hace como muy inventada. La lo, voy a, lo voy a, a, lo voy a, a buscar ¿Qué? y, y cuando, cuando me veas en su programa, no te ataques. Mira, él ya sabe que hablamos de Carvajal, porque Ajá. yo antes me hacía, yo tengo tiempo ya siguiéndolo, la verdad. Ajá. Es uno de los pocos youtubers que yo sigo, que dan espectáculos. Y a veces me manifestaba en el chat y me saludaba. Pero uh -huh. ahora que hemos estado hablando de Carvajal, ¿tú crees que ya no llegó a ver algún video de los que donde estamos yo, nosotros hablando de Carvajal? El otro día no, me dije, manifesté. Pero yo, yo sé que si sí nos ve. Sí, Obviamente, claro. él Él tiene como una estrategia de no mencionarnos porque sabe que la gente nos va a voltear a ver sabe que nosotros tenemos que... Sí, ellos seguidores. ven que mencionándonos nos, 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 nos van a hacer un favor. A mí no me hace ningún favor. No, pero sí tiene miedo que nos volten a ver. ¿Por porque a si de quién están hablando. Porque inclusive cuando habló de mí, de ciertas cosas que eran mías, porque a mí me lo dijo hasta Carlos Alberto también eso, que a veces hablaba de mí, le decía, no hables, no digas el nombre de, de aquella y hablaron muchas cosas que eran bien, decían una famosa decían una famosa sí, yo era esa famosa de la que hablaban sabes Mira, yo me quedaba y era para que no me voltearan a ver porque sabe que van a ver, voltearme a ver y todo lo que él pueda decir de mí se van a dar cuenta que es todo lo contrario que yo no yo soy me... la traicionera que él fue el que me traicionó a mí claro también precisamente yo por eso hablo de Carvajal porque Carvajal y yo tenemos una historia. No crean que yo nada yo más me vine aquí a colgar de Carvajal y me voy a yo empezar a hablar de Carvajal porque se me ocurrió hablar de Carvajal. Voy a hablar de Carvajal porque quiero que me volteen a ver. No, si ustedes supieran la verdadera historia que hubo detrás, entonces eh, me darían la razón. Muchas de aquí ya lo saben. Sí, pues hasta te fuiste a Europa para verlos allá no, y me dio por Pero, En merda. aquel entonces, ¿con ¿quién salía Carvajal con el Philip todavía? Ahora, ay, ah, ¿sí? ahorita qué bueno que me acuerdo, ahorita qué bueno que me acuerdo. El otro día el Philip dijo que la mayoría de las transexuales somos muy conflictivas, que somos ajá. muy problemáticas. Y dijo Carvajal, no todas, dijo, yo conozco algunas que no lo son. Dijo, ay, pues yo las que yo conozco, todas son. Pues qué quería la botijona mal hecha, que me quedara callada con lo que me hizo. Claro, te debe dinero, ¿no? Mira, es una exclusiva que después voy a dar. No, ajá, verdad, Lucía. No? Sí. Ah, o okay, que nos vamos exclusiva por exclusiva. Ahorita la suerte. <laughs> okay. Bueno, el video no. <laughs> Eso es plática entre dos. Ya, ya me acordé. Me pidió prestado, Philip me pidió prestado <laughs> y yo por hacerle enojar. Mira, aquí estoy aventando <laughs> ya la bomba que nunca <risa> había <risa> dicho, que nunca había dicho. Sí, <laughs> me pidió prestado cuando empezó a colaborar con Carvajal. Y no me vas a dejar mentir, Philip, ¿ok? Porque tengo los textos que tú me mandaste. Claro. Entonces, yo por hacerlo enojar, yo le dije, págame, Philip, lo que te presté, que era el dinero que me estaba pidiendo prestado. Ah. Pero tú sabes que yo soy muy coda y yo no le iba a mandar la cantidad que él me estaba pidiendo. Claro. Y sí los hice enojar y me dieron réplica. En ese tiempo todavía no se sentían con aires de grandeza y todavía me mencionaban. Como Ajá. relatos de una perra, pero me mencionaban y por ahí deben de estar los videos porque esto no borra nada. Llegaron claro. a borrar unos videos. Bueno, no los borraron, los los pusieron privados cuando Carlos Alberto Iman y Manny Viramontes trabajaban ahí en ese canal. Y, y en ese tiempo Carvajal se hizo el muy indignado y dijo ay voy a quitar esos en vivos porque no los quiero tener aquí ahorita bajita la mano Carvajal ya los volvió a poner públicos porque sigue comiendo de todos esos videos para que se hace claro es que son comida sí es que mira hay gente que, que te aparece un video de hace dos o tres años como yo ahorita he estado explorando tu canal Kimel. sí y, y me han aparecido videos que has hecho hace cinco años porque sí. YouTube el algoritmo Ve que estoy interesada en estar viendo tu contenido, por eso me aparecen transmisiones de hace cinco años. Claro. Y eso es lo que pasa también, como ahorita Carvajal, pues eh, mucha gente lo ve, pues les aparecen los demás en vivos y cuando no está, cuando no están a, al aire, Jimel, uh -huh. ya deja eso. ¿Estás embarazada? Creo que sí, hermana. Ah, por las hormonas a mí se me antoja lo ácido. ¿A ti también? A mí también, yo ahorita estoy en tratamiento moral para que se me quiten todos los barritos. Estoy llena de barritos, hermana. No se te nota. Uh -huh, ok, ahora barritos. tú suéltate con una exclusiva si yo ya la solté. ¿Qué soltaste? ¡Ay! Pues si lo hago. ¿Ah, quieres de que te suelte una exclusiva? La... Sí. Pues mira. <laughs> ahorita que tengo contacto con la Diabla. Me comentó que el gurú le pidió dinero prestado y no se lo ha pagado. Ay, <laughs> eso antes, eso la exclusiva. ¿Es en serio o es mentira? Es verdad. ¿Cuánto te debe, Diabla? Que poquito. Ay, pero pero, pero ¿por que, por que le, le ha pedido el gurú. ¿En serio? ¿Pero por claro. qué? Claro. Una, es eh, eh, una exclusiva de acuerdo a lo que tú dijiste. ¿Cuánto? La Diabla me dijo: no quiero decir nada. ¿Cuánto te debe, pues Diabla? A mí diabla porque la diabla también es bien trabajadora, bien talonera, como para sí. que el otro le pida el poquito y no se lo pague. Ay, a poco. ¿Cuánto te debe? Sí, no tendría, pagar? verdad. Sí, <laughs> yo, yo, yo estaba esperando otra exclusiva. <laughs> bueno, una cosa es que, o sea, yo pienso que sí se lo va a pagar. ¿Crees? ya si no, no lo pago. Ya le volví a pedir otra vez y le dijo no ya, yo? no, pues ya me debes dos veces. ¿En serio? Oh my Habla God. con la diabla. Inclusive creo que le mandaste un mensaje para que se pusieran en contacto, me comentó la diabla. Le dije, pues háblale. Y creo que, que pasa, ya no le mandé el teléfono. Lo que pasa es que la diabla me mandaba mensajes por, por, por Facebook. Ajá. Y los dejé en visto por, por no sé cuánto tiempo. No había visto los mensajes que me había mandado ella. Y el día que los vi... Vi que tenía como tres, cuatro meses que me los había mandado. No recuerdo cuándo, right. cuánto, la verdad. Le dije, sabes que casi no me conecto a Facebook, pero mm -hmm. te voy, pídele al gurú mi WhatsApp para que cuando quieras a contactarme, me, me localices por WhatsApp y estemos pues más cerca. Eso fue lo que le dije a la diabla. No sé si ya el gurú le dio este a mi, mi número. Sí, ¿por qué no? No sé cuánto le deba, pero si Gurú no se lo ha pagado, yo se lo pago. Sin ningún problema. A ver, Jimel, ya te congelaste. Creo que a lo mejor ya le está entrando una llamada. Ha de ser la diabla. Marco Urueta está sorprendido. <laughs> Dice la nota MX, Andrea Gimel te la dejó ir sin vaselina. No, ¿por qué? No lo veo, no, no, no lo veo. Este, pues nada malo. A lo mejor tiene sus razones, no sé. La verdad, no esperaba, no esperaba que me fuera a decir eso. Gimel, ¿estás ahí? Creo que le entró una llamada. Sí, le entró una llamada. Ha de haber sido la diabla. Ay, no, qué horror. Dice, eh, María, María Rosas dice con la hierba, ¿verdad? De verdad no hay dinero que Cómo a ver, con la hierba ye verde no hay dinero que le alcance al gurú. Ay, no creo, no. Él no hace ese tipo de cosas. ¿A riesgo. no, pues sí, yo también tengo que responder por por mi por mi este colaborador, ¿no? JG dice totalmente. Miren, ¿saben qué? Ya son dos horas de transmisión, voy a empezar a despedirme. Eh, vamos a continuar con esta plática para el próximo sábado, chicos. Mis perritos están ya un poquito inquietos que quieren que los, los atienda. Eh, gracias a todos por haberse conectado y también gracias por habernos regalado su like. Esta, esta, esta plática continuará. Eh, muchísimas gracias y les deseo bonita noche. Yo empiezo a despedirme. Nos vemos este en un próximo en vivo. Adiós chicos. Hermana, qué mala onda me, me sacaste, ¿verdad? No, se te frizó la cámara, de hecho ya hasta me estaba despidiendo. Ay, perdón, hermana, no, yo dije, ¿qué onda? Dije, ¿se me molestó con lo, te lo te que le entrado. dije del grupo? No, para nada, pensé que te había entrado una llamada, hasta yo creí que era no, la diabla. Se me cortó de repente. Okay. No, a la diabla sí me dijo que no lo dijera, pero ya lo dije. ¿Para qué me lo cuentas si ya sabes que no voy a quedar callada con nada? ¡Qué bárbara! Pues la gente ya se empezó a desconectar, ya nos quedamos solas. Ay, bueno, pues ya despidámonos, hermana. Ok, y les dije: esta, esta plática continuará por la próxima semana. <laughs> bueno, hermana, está bien. Pues no me queda más que darte las gracias como cada sábado. Al contrario, gracias a ti, Jimel. Para las personas que ya, pues, todavía están conectadas, sigan a mi hermana, Gimel Vida y Estilo. Sí, por YouTube, Gimel Vida y Estilo, y por Instagram, Gimel Oficial. Sí. Ok, bueno, pues, este, nos vemos mañana en un nuevo en vivo y el próximo sábado al lado de Gimel. Adiós, Gracias, ahora tío. sí nos despedimos.